think anybody else going to forget. Buenas tardes a todos, bienvenidos otro día más a esta Intel Stream Masters Fall 2021. Vamos ya a la región de Europa, a lo importante, a lo que todos queremos. Y sobre todo con el primer partidazo que vamos a vivir. Va a ser en Movistar Raiders contra Sinners. Yo soy Mueto, el burro delante para que no se espante. Y como siempre, al lado, ¿qué mejor pareja podría tener de baile para poder dar otra victoria de Raiders, tío? Porque va a ser otra victoria, ¿a que sí, Pedro? Dime que sí. Ojalá, esperemos que sí, muy todo querido. La verdad, yo ya lo he puesto por redes. Hoy estoy francamente nervioso porque creo que por nivel se puede. Pero es un partido en el que nos jugamos muchísimo, ¿no? Y que tal y como viene Sinners, dan bastante miedo. Pero desde luego, los chicos de Raiders nos han dado motivos para confiar en ellos. Así que venimos con todo, venimos con mucha ilusión, con muchas ganas. Y la verdad, con unos nervios, yo por lo menos personalmente, tremendos, ¿no? Con ganas de que empiece el partido y de que empiecen a pegar balita a los jinetes y se me quite ya la ansia, ¿no? Desde luego que sí, partido interesante que tenemos por delante. No sin recordar que no va a ser solo el que vamos a dar, va a haber muchos más el día de hoy. Empezaremos con el Sinner Movistar Raiders. Sí, sí, pero este es partido. Este es el bueno. El resto de la jornada es relleno, muy tú. Bueno. No. A mí las cosas claras y el chocolate espeso. Exactamente, pero a mí el Fanatic Nip, aunque Fanatic ya no tenga oportunidades, el poder pintarte la carita, Pedro, siempre viene bien. Fanatic Nip, vais a comer pene y lo sabes, vamos, pero vamos, lo tienes clarísimo. Pero si no le ganáis a nadie, Moito, por favor, céntrate un poquito, Raiders Sinners. Por cierto, Messi bien, ¿eh? No, madre mía. La final de mañana, cuidadito, ¿eh? Va a ser aburrida de narices, ¿no? La de mañana. Vale, no vayáis a verla. Capaz, no, realmente sí, el CIS ya sabemos lo que hay, tío. Es una región con mucho nivel, cualquier cosa puede pasar. De hecho, pero que al final ha quedado una Vegambit, ¿no? Claro, y ya no es que te quede una Vegambit, pero es que se te ha metido un Entropic en el Major, que has... Que no es que te quede una Vegambit, dice, pero que no, vamos que, a no ver, que no me refiero a eso. Vamos a ver, Mito. Pero, vamos favor, a ver. No malinterpretes las palabras, tío. No quieres sacar, ¿qué? No quieres sacar de contexto las cosas. Sabes perfectamente que una Vegambit es la leche, es de lo mejor que puedes ver. Pero que te quiero decir que para que veamos que aún así, lo que ha sido toda la fase de Evo 3 y todas las semifinales y los cuartos y la fase de Evo 1 ha sido una auténtica locura. Que Entropic está dentro del Major, tío. Es que no hay más. Que Entropic está dentro del Major. Entropic le ha pasado un poco al revés que a Force, ¿no? Llegaban con resultados bastante peores, hicieron una Pro League muy pobre. Y en cambio en la IEM Fall pues han jugado genial. Y al revés, ¿no? Force hizo una Pro League escandalosa, se metió en playoffs. La verdad que luego en playoffs pincharon como perros, ¿no? Pero la fase de grupo fue muy buena. Uh-huh. Y aquí en la IEM Fall la verdad que han estado muy por debajo del nivel que se esperaba. Pero bueno, oye, nos alegramos de ver a Ellen y compañía en el Major. Sí. Y vamos a ver qué pasa con ese Navi Gambit, que obviamente va a ser una gran final para mañana, pero hoy, insisto, yo para mí el partido del día es el que viene a continuación, el de nuestros jinetes. Raiders, que ayer Muito consiguieron ganarle un mapita muy bonito, además, a Complexity. Sí, 16-14. Pero como bien decía Brandirelli y Fer en la entrevista, que estuvieron hablando con el éxito, además un éxito que se nos había desplazado hasta la azotea del edificio para hablar en directo con nosotros. Muchísimas gracias a la gente de Raiders, desde luego, por hacer todo lo posible. Bueno, eufóricos, ¿no? Después de ganarle. Además, a Colcera, al éxito tuvo, se acordó, dijo el karma, ¿no? Hay gente que tuitea cosas, ¿no? La Coca-Cola, tal. Que ya, por cierto, había mencionado a don David Granado el día anterior también en la entrevista en esta misma casa. O sea que, bueno, espectacular, ¿no? Lo de Raiders. Jugando a un nivel increíble. Los dos primeros partidos eran un poco la antítesis de lo que han mostrado en el día de ayer, ¿no? Tampoco. Es que Pedro, tampoco para me parece la antítesis en el sentido de que no llegas a cerrar, no llegas eso a ganar. Sí, eso sí. Y ayer ya convences del todo y das ese golpe en la mesa. Porque realmente por nivel,
jugaron incluso mejor, te diría, los 10 contra los daneses que ayer, porque ayer se le pudo ganar a Compesti. Más fácil. Fue más holgada, efectivamente, sí. Y te metieron ronditas a lo mejor pues que no tocaban. Pero tal, también ¿no? lo dijo Alex en la entrevista. Es un nuke, se van al OCT, nosotros nos vamos al Terro, cuidado que esta gente mete ronda gratis. Que cuando te quieres dar cuenta, aparece un S-Tac, te aparece un Blimey. Yo me refiero a la antítesis en cuanto al final, no el nivel de juego, por supuesto. El nivel de juego fue muy similar, yo diría que incluso un pelín inferior al que habían mostrado contra los daneses, pero que efectivamente ayer pues con un poquito menos, incluso con algunos errores, nos sirvió. Pero bueno, han ido increciendo y ayer al final pues se logró lo que tanto tiempo llevamos esperando. Ojalá los dos partidos que le ganan a Raiders se transformen también en victorias como el día de ayer. Pero cuidado, Munito. Cuidado porque ayer era un día complicado, por supuesto, por el nivel del rival. Complexity además venían heridos, venían de haber perdido ya un par de partidos y era un tema difícil. Pero es que los rivales de hoy, Muito, vienen bien tomado a toda vela. 3 victorias para Sinners. Se han cargado a Complexity, se han cargado a Heroic. Van volando. A todo el mundo, a todo el mundo. Y además es lo que decíamos. Si algún equipo de los 3 de abajo, que eran Sinners, Raiders y Endpoint, era el más probable que hiciera o que diera la campanada, yo creo que todo el mundo teníamos claro que era Sinners. Esos son los que mejor vienen jugando, los que tienen un pool más sólido. Sí, pero me pasa lo mismo que decíamos antes con Entropic y con Force. Sinners en Pro League estuvo muy por debajo de lo que se esperaba. Sí. Y en cambio en la IM Fall, macho, las ha salido ese Sinners que pensábamos que íbamos a ver en Pro League, ¿no? Se han guardado para el torneo del año, las cosas como son. Chapó por los checos, ¿no? Desde que han luego dicho, este es el bueno, ¿no? Yo creo que se juntan varias cosas. Creo que Oscar ya se ha dado cuenta que hay que hacer un step back en ciertas cosas, en ciertos momentos de la ronda. Y eso en Pro League no quiso hacerlo. Mismo a Shoki y a Neofrag, que… Y yo creo que eso ayuda muchísimo a que Sinners esté al nivel que está, aparte de todo el tiempo que llevan juntos. Y yo creo que es un equipo también que vive mucho el momento. Cuando las cosas les van bien, es que van volando, tío, empiezan a ganar duelos absurdos, se encuentran súper cómodos y que luego el pool que tienen es súper competitivo. Puedes plantarle cara a casi cualquier equipo de tier alto y encima el vértigo como pilar fundamental de tu estrategia a la hora de banear vetos, como a la hora de banear mapas, perdón, en la fase de vetos. Como te quedes un vértigo abierto, un nuke contra esta gente, lo vas a pasar mal, porque es que son muy buenos en esos dos mapas. Esa es otra, tío. Claro. El tema de mapas hoy es complicado. Es que es muy parejo a Raiders. Nos hemos puesto los últimos días a hacer cábalas de a dónde podíamos llevar a esta gente y a mí la verdad que como opciones se me ocurría a lo mejor Infernito, ¿no? Pero poco bueno, más, ¿no? Sí, y no creo que ellos dejen eso en un 1 abierto. Al final, claro, daros cuenta que son 2 bans por parte del primero, 3 bans por parte del segundo y último ban por parte del primero. Sí, yo decía en el mejor de los casos, ¿no? Que acabáramos en un Inferno, un Overpass quizá, lo veo un territorio un poquito más neutro. A lo mejor, no sé. En el resto de mapas, no te voy a mentir, Muito, veo mejor a Sinners. Es verdad, sí. Veo mejor. Históricamente, estadísticamente, los últimos 3 meses, no quiere decir que lleguen mejor a día de hoy, a 2 de octubre de 2021, porque Raiders está jugando a un nivel escandaloso. Sí. Se le puede ganar a cualquiera, se ha demostrado. De hecho, pero hay que tener mucho respeto porque la gente dirá, ah, si ayer ganamos a Complexity, estos nonames… Bueno, cuidadito con los nonames. Ya lo con los nonames, que ya me conozco yo el precal. Si lo digo, Muito, porque estamos ante un partido de Españita y sabemos lo que los típicos fans, que no, a lo mejor pero, no ven tanto Counter-Strike y pero vienen al final hoy… Esto es siempre, Pedro, no se puede hacer el silogismo, no se puede aplicar un silogismo. Si A gana B y B es mejor que C, por lo tanto A gana C, no. Esto es el Counter-Strike, hay que jugarlo. Y aparte que siempre lo hablamos, esto es un mejor de uno. Hay que tener muy en cuenta que las rondas de pistolas cobran mucha más potencia. Tienes que tener muy en claro que no puedes permitirte perder ningún antieco, porque si no, se te rompe toda la estructura de la OCT. Incluso se te puede atragantar, perdón, un lado Terro. Y creo que eso lo tiene que tener muy en cuenta tanto Movistar Raiders como los chicos de Sinners. Ayer contra Complexity se consiguió. Contra Astralis, tío, casi se hace. O sea, faltó poco. Realmente faltó muy poco. De hecho, el tweet de Sipex es: cuidado, que los Movistar Reyes estos juegan bien, ¿sabes? Sorprendentemente juegan bien. No, no creo que ni que tenían ni idea de cómo jugar el nivel real. Y Heroic le salió bien el gambleo de Saldus 2, porque es que luego le salió mal al día siguiente. O sea que cuidado con Sinners, cuidado que si se les mete mano. Además, creo que la carambola es: si Raiders gana Sinners y creo que Astralis gana Heroic, Raiders tiene posibilidades de pasar como terceros. O sea que necesitamos el apoyo de Astralis. To the Stars, otra vez vamos con la estrella roja carmesí. Siempre con ellos, siempre con Astralis. Y con ganas de ver un poco lo que nos fue. Sí, ayer alguien me comentaba por Twitter, Luisón 323, sí. Por cierto, muchas gracias. Bueno, hizo aquí una especie de cábala. Casi dossier, sí, vamos. Cábala se queda corto, porque vamos, fue una versión extendida de todos los posibles escenarios para que Raiders se clasificara tal. Y evidentemente, pues contemplaba la posibilidad de que por supuesto, Astralis ganara sus encuentros. Claro. Y de que Heroic ganara uno y perdiera otro, si no me equivoco. Algo así era, ¿no? O sea, Astralis tenía que ganarlo todo, obviamente. Sinners tenía que perder, sobre todo hoy, era contra importante. Reyes.
Efectivamente, pero también creo que mañana, para que se quedaran solo con tres victorias, Raiders pudiera llegar a tres victorias y en el desempate directo entre Raiders y Sinners, si hoy se le gana, pues tuviéramos efectivamente esa posibilidad. Es decir, que Astralis pasara con cinco victorias y Raiders con tres. Obviamente, ese sería el mejor escenario, ¿no? Raiders pasando como segundo. Pero ojalá, bueno, oye, ojalá. Incluso en el peor de los casos. De un noveno al doce, a mí me parece bien también, ¿eh? Exacto, exacto. Eso sería quedar tercero. Sería increíble también, ¿eh? O sea, porque yo creo que con rascar los puntos del 9 al 11, sabemos que el 12 se queda sin puntos, es decir, los cuatro terceros uno no recibe puntos de RMR. Yo creo que con los puntos de noveno a un décimo le podría llegar a valer a Raiders en función de lo que hagan los otros equipos. Obviamente, habría que estar atento a la evolución del resto. Exactamente, ver los puntos que no puntuara Sprout, a que no puntuara Fnatic y parece que no va a puntuar. Bueno, esas cositas, ¿no? Detalles. Pero, sí. Pero podría valer, ¿no? Sí, nos agarramos a la victoria, que es lo que hay que hacer. Siempre hay que cumplir tus deberes y luego ya ver lo que hace el resto. Pero en caso de que haya problemas, ya os lo ha aplicado de puta madre, señor. Tenéis clarísimo lo que va a ocurrir. No, como... básicamente lo que tú dices, Muito, al final hay que ganar. Y ganando, ya pase lo que pase, oye, tu responsabilidad, tu parte de trabajo está hecha, ¿no? Por cierto, tenemos palabras de Mopos por aquí. Sí, vamos a ponerlas un poquito para que las podáis escuchar. There is a lot of stuff that we are doing wrong. For example, the thing that I learned most with I was playing with the international players was that the communication in English was very much different. It was more calm. And it was easier to figure out a mental map about the players and the opponent itself. In Spanish, maybe it's because of the language itself, but it's chaotic. So that's the only thing that I don't really like. But it's, with the Spanish players, you can create a different environment. You can create an environment that is going to be like a family instead of the just simple just the teammates. And we are with a lot of fails. I mean, we are committing a lot of fails itself inside the game, and we are not doing. We are giving our best, but we are gonna need like 3 or 4 months more just to perform at the highest level of the team. Bueno, pues teníamos ahí un poco las palabras de nuestro compatriota Mopolino, sí, diciendo un poquito lo que todos pensábamos, ¿no? Con un marcado acento español, pero con un inglés de puta madre, todo hay que decirlo, ¿eh? Que por cierto, Rachel estuvo orgullosa de esa pedazo de entrevista que le hicieron a Mopoz y la verdad, se ha expresado muy, muy bien. Y bueno, básicamente, pues mostrando también un poco la cara más negativa de Raiders, ¿no? Diciendo que obviamente pues todavía cometen muchos errores, que hay mucho margen de mejora, que necesitan entre 2 o 3 meses para empezar a pulir todo este tema. Y luego también la comunicación, pero, no muy complicado. Pero, vértigo. Se juega vértigo. Se juega vértigo, ¿eh? Main map de Raiders, main map de Sinners. Las cartas encima de la mesa. Sin miedo. Se puede con los checos. Bueno. Vamos a verlo, ¿no? Sí, o sea, se puede, pero hostias, ¿eh? Yo... Jugártela aquí es complicado, pero te vas a tu mejor mapa contra su mejor mapa, o uno de sus mejores mapas, porque ya con Sinners no tengo tan claro si es el vértigo o el nuque, porque madre mía, cómo performan en los dos. Yo creo que es vértigo. Yo les veo muy fuertes a los dos. Está perdido, Muito. Ha estado bien, la verdad, que ha hecho un gran esfuerzo Raiders en esta Game Fall, y bueno, hasta aquí hemos llegado. Chicos, un placer, vamos cerrando. Qué sinvergüenza eres. No sé, bro. Me da mucho miedo, tío. Me da mucho miedo porque es que el vértigo de Raiders es un poco inestable. Es verdad que las últimas veces está siendo mejor de lo que se esperaba. Yo sigo pensando que tienen la oportunidad de volver a sorprender, ¿sabes? Porque al final Sinners es verdad que es un equipo muy bueno, pero que depende mucho también de Oscar en este mapa con el AWP. Y es el jugador que está un poco más intermitente dentro de la squad. O sea que puedes intentar sacarlo pero es por que ahí. ¿Sabes qué pasa? Que había una sensación de que Shock en vértigo levita. No juega, levita. Se junta que Neofrag y Shock son mapas muy buenos. Pero bueno, nosotros nos vamos a dejar ya de cábalas, de tonterías. Nos vamos directamente ya para el mapa de vértigo. Los chicos de Sinners contra los chicos de Movistar Raiders. El todo por el todo. Y en Fall, partido súper decisivo para la supervivencia de Movistar Raiders y también para la de Sinners. Vamos para adelante, Pedro. Vamos para adelante. Los chicos de Raiders defendiendo. Los pecadores checos atacando. Todos los integrantes prácticamente encarrilándose hacia esta bomba de B. Cezco abriendo filas. Un Cezco que me da muchísimo miedo. Espero que no tenga mucha Deagle hoy.
Esperemos. O sí, venga, que tenga mucha digger, que eso significa que a lo mejor la economía no acompaña. Que nos pega alguna torta, pero que se hagan las rondas. Bueno, cuidado, que va una ejecución en B. Dead ya se defiende con la utilidad. Son payos jugando detrás de servidores, comprando tiempo. Sin ponerse nervioso los jugadores de Movistar Raiders. Mientras tanto, las Glocks ganan ángulos cercanos y limpian el punto. Mopoz y Dead, que consigue las kills. Raúl, que aparece otra vez de nuevo para sacar una baja. Se quedan solo Sox y Neofrag, los más peligrosos, intentando pipearse a los jugadores de Raiders, pero continúa aguantando el equipo de Movistar. Oye, la muerte que no termina de morir, al final aguanta como un cosaco. El señor Jordan se queda 27 de vida, le pega la balita a Shock. Se queda uno para uno contra Neofrag. Eso sí, está 26, se abre el checo, le suelta un par de balas. ¡Ay, Dios mío! Al final se impone Neofrag. ¡Qué pena! ¡Qué justo! ¡Qué cerca ha estado! Pero se lo lleva a los pegadores. Ha sido muy buena ronda de pistolas de Raiders, pero al final lo que tú decías. Shock y Neofrag van volando en este mapa. Ha conseguido sacarle la inferioridad numérica el equipo de Sinners a Movistar Raiders. Y también es un poco fruto de las distancias, ¿no? Te ganan el punto de B, no tienes prácticamente espacio para poder jugar cómodo con la SP, con la P2000. Las Glocks a esa distancia ya mocheando una bala. Es un poco lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando ya empiezan ese tipo de términos. Y sobre todo con la utilidad que te han tirado, porque ha sido un execute muy bien trazado. Dead, que ya ha recibido bastante daño. Zumpayos, que quiere sorprender con la Scout. Taguea a Oscar. Oh, Oscar, yo creo que es Worf, porque es un pase que da 50, tiene otra opción de disparo y Oscar está tocadísimo. Y aparte, la Digel actual igual ya no te quita 52 en el pecho, sí, pero te quita 49. Sí. Pero 11 sí, ¿eh? Oscar, ya, está tiro de Digel. Me refiero para Zumpa, sí, bueno, sí. Que claro, efectivamente el equipo rival no lleva Digel, o sea que no sé qué estoy diciendo. Alex se queda bastante tocado, eso sí, con la atravesada de Neofrag, que sigue haciendo una barbaridad de daño después de esa gran ronda de pipas. Uh-huh. Jugando lento el equipo de Sinners, señalando rampa. Sin ponerse muy nerviosos, limpia los primeros ángulos. En primero en cabeza, Bistic con esa SMG, con esa MAC-10 para intentar hacer espacio a sus compañeros. Empieza a caer ya la utilidad. Alex, que parece que se quiere resguardar con sus compañeros. Y parece que Raiders va a intentar jugar un retake en esta bomba de A. Cuidado porque hay poca utilidad. Y Sox ya acaba. Y Neofrag saca las dos bajas. Bueno, bueno. Las típicas kills de vértigo a través de los humos. Y además los ofensos habituales, Shock y Neofrag, Shock con otra más. Madre mía, se está empezando a hacer grande ese chico y me da bastante miedo. De momento, es verdad que es una forzada de Raiders, pero empiezan a coger mucha confianza, mucha carrerilla los checos. Bueno, ahora… Para dos, evidentemente, de hacia David a guardar las Deagles de cara a la tercera ronda. La segunda ya se la han embolsado los Sinners. Desde luego que sí, guardas este chaleco Deagle. Todavía en la siguiente ronda puedes intentar tener una buena performance. Puedes intentar sacar alguna kill con estas armas. Y bueno, Sinners, que está haciendo lo típico, ¿no? Un tratamiento de mapa muy común. Empiezas con una ejecución en B. Sabemos que la ronda de pipas últimamente está tornando hacia la bomba pequeña del mapa de vértigo. Y digo lo de pequeña porque no me estáis pudiendo ver, pero muy entrecomillado, porque realmente ahí se lleva muy poca distancia. Y luego terminas intentando jugar en la bomba de A con un par de humos, con jugadores muy atentos a que nadie sorprenda. Y sobre todo, pues la fortuna, ¿no? Sprayas a través del humo, pues si consigues conectar, pues está hecho, Pedro. No, Vertigo Things. Sí. Vertigo Things. Es un poco como Banana Things, ¿no? Tiras toda la utilidad, sí, y de repente estás muerto gratis. Pues, o la bomba de B, ¿no? Sí, sí. Es un poco ese rollo, pero bueno. Bien por Sinners, que acaban de conseguir esta segunda ronda. Raiders, que pueden sacar aquí sobre todo una Deagle para Mopoz, que yo creo que puede sorprender, ¿no? Desde rampa. Sabemos que Raiders juega un off-meta también dentro del mapa de Vertigo, ¿eh? Dos en B, uno en medio, dos en A. Normalmente Zumpa tiene mucho peso en medio. Alex y Mopoz, una muy buena pareja que se entienden de maravillas en la rampa de A. Y normalmente suelen tener siempre esa sincronía, ¿no? Esa coordinación a la hora de limpiar, que le suele ir muy bien. Y por parte de la defensa de B, David y Díaz, que como tenga el día, pueden ser buenísimos. Y cuidado con Neofrag, que se va al suelo. Y casi Mopoz se lleva a Oscar, ha faltado nada. Un canto de un duro. Bueno, al final es un intercambio bastante favorable para Raiders, ¿eh? Te llevas un tío, dejas la segunda mitad de vida, sale bastante bien. Sobre todo yo creo que lo importante es que les has quitado la rampa. Les estás forzando a ir hacia la bomba de B. Lo que pasa es que casi tienen camino de plata los checos porque no hay ningún jugador cerca en esas inmediaciones. Todo Raiders ha virado ya hacia la zona de A con ese bus que están haciendo en peligro. Y bueno, Cezco que mete ya el humo para servidores. Que hay la ejecución por parte de los jugadores de Sinners. Otra vez Bestic, el primero con ASMG, abriendo camino, haciendo espacio. Muy buenos checks por parte del checo para que no haya ningún jugador ahí escondido. Y aquí, pues tampoco pierdes nada si vas, ¿no? Sobre todo no darle dinero a la SMG. Que sabes que hay una. Salvo Alex. Alex, yo creo que con el AK ya tiene que estar más que contento. Pero si no vas, es que sabes que hay una SMG, porque has escuchado a MAC-10. Ya. Nos han puesto aquí música de repente. Sí, bastante épico todo, ¿no? O sea, a ver, Dev tiene que hablar en casco, ¿eh? Yo creo que el único que a lo mejor es un Payus, ¿no? Sí.
Y tampoco está obligado. Yo los 1000 pavos de Díaz me los ahorraba, la verdad, ¿eh? Sí, yo no iba tampoco. Bueno, tú y yo, Pedro, somos muy amarrategui. No, ya, nada. No somos los más indicados, no, es que estamos fuleco y yo vamos tampoco. O sea, que no somos los más indicados para hablar. Pero bueno, muy bien por parte de Sines otra vez. Buen cambio de ronda. Me ha gustado mucho lo que proponía Raiders. Con una diferencia de armas, a lo mejor sí que consigues ese control de rampa. Y ahora empieza el mapa de verdad. Después de las pistolas, después de las dos ecos. Esta ronda es la que marca un poco el devenir, ¿no? Lo que vendrá a continuación. Sí, un poco la tendencia, ¿no? De lo que vamos a ver. Sí, sí, sí. Y sobre todo, anímicamente a Raiders le podría venir muy bien, ¿no? El convertir la primera compra. Sobre todo, tío, lo que creo que es necesario ahora mismo es tener a un Sumpa hábil, rápido, con el AWP, para que empiece a marcar ya espacios y distancias. Porque Oscar, sabes que es un jugador que la va a buscar del lado, sí, Terro. Creo que se la dejan, ¿no? Sí, bueno, mejor, ¿no? Que se les olvide. No, no, por supuesto, por supuesto. Y si se puede caer al piso de abajo, mejor. Efectivamente, si no se acuerdan de qué hay que plantar, oye. Sí. Que vayan a recogerla con 20 segundos, con un poco de suerte. Estaba pensando también, estoy contigo muy al 100%, por supuesto, como casi siempre, en que Sumpa Jos tiene que dar ese step up. Pero también me gustaría ver a Alex y a Mopoz cómodos, porque sabemos que cuando estos dos están fine en la rampa de A, no hay quien pase, ¿no? Sí, son dos jugadores muy, muy correosos y cuidado, porque se han colado ya en B. Cezco jugando super agro, Deaz que no sabe que lo tiene colado en taco, le va a terminar viendo qué buen duelo de Deaz, le gana sin recibir un punto de daño. Tampoco Raúl, Y me gusta mucho Raúl. Ponía, sí, una story nuestra amiga Rachel de que estaba medio sobado cuando iban a comer, pero hostia, para el partido está full focus, Decía, ¿qué vamos a hacer hoy, Raúl? Cuidado, ¡ganar! Con la flash. Cuidado con la flash. O sea, bueno, primero comer, pero cuidado, ganar. Cuidado con la flash, Oscar que prepara ya también el humo. Beastick puede hacer muchísimo daño, Pedro, como tiene inutilidad y abra a la vez. Deaz no tiene ni idea que hay un jugador colado en la madera de B. Y otra vez Sines que va para la bomba pequeña a volver a hacer una ejecución. David bastante cerca, Y lleva utilidad como para poder ayudar a Deaz. Ahí caen las flashes. Raúl que se tira el humito. Mira dónde va Beastick. Mira dónde va Beastick a por Deaz. Uf, se ha metido hasta la cocina. Qué sinvergüenza esa MAC-10. Deaz al suelo. 4 para 4. Quedan 35 segundos plantando ya el conjunto checo. Y Beastick de momento hace que nadie pueda dar el bombset, aunque David se ha colado. ¡David! ¡Cuidado con David! ¡Cuidado con el bueno de Granado, que consigue la doble! Beastick aguanta hasta que llega Mopo. 3 para 1, solo queda Shock. Se va a aguantar desde la zona de madera. Los jugadores de Raiders que empiezan a ganar metros. El humo en la bomba para poner nervioso al checo. Que hay más utilidad. La flash la consigue esquivar Shock. Dos jugadores ya dentro del punto. Toca el C4. No se delata, sabe que es un fake. Le vuelven a pinchar el C4. No quiere disparar, quiere aguantar, quiere sacar una kill. Le ha visto el hombro a Mopo. Consigue la kill con la Gale. ¿Cómo ha cambiado el spray? ¿Cómo ha controlado el checo? Pero la ronda es para Raiders. Uf, qué bueno es Shock, qué bueno es Shock, pero qué bueno es David también, Muy bien aguantado por parte de Az, como siempre, consigue la primera kill. Es verdad que aquí Beastick se le mete hasta la cocina y él ni siquiera se percata de lo que está haciendo el checo con esa Mac. Pero luego David, que ha aprovechado todo el caos para colarse, ¿no? Tenía la info de Beastick de nada, nadie ha cruzado servers, pero es que Davidito ya estaba agazapado en el humo, ha hecho un mopoz ahí, como quien no quiere la cosa. Sí, el timing además ha sido el mejor, porque era justo en el momento que habían plantado y todavía estaba el equipo de Sinners buscando posiciones de postplan. Estaban en transición dentro del punto, ha sacado dos kills y ha dejado la ronda muy, muy fácil para el equipo, Sí, sí, la gente está flipando con Shock. Y lo que nos queda, amigos. Bueno, si no lo veis, si no lo habéis visto jugar, Neofrag y Shock, tranquilos. Son dos jugadores que se pueden permitir… Naufrag en casi todos los mapas, pero Shock yo creo que en este en particular es un locurote. Además, es tío, ¿qué control de Galil tienes que tener para parar el recoil del arma y volver a dar un tap? ¿Cómo? ¿Naufrag? ¡No me lo puedo creer! ¡Ni una pizca de fortuna! ¡No se podía morir, Naufrag! Pues cuidado con Shock, que se vuelve a colar, Tiene ya la zona de medio, David, que no se lo espera. ¡Ay, David! El timing es buenísimo. Y Shock termina wifeando. Bueno, vamos a seguir hablando bien de él para que pierda todos los duelos. Top 3 de HDTV, confirme. El mejor jugador de otros tiempos. Bueno, de momento controla rampa, controla B. El equipo de Movistar Raiders medio, que es lo que han tenido un pelín peor, lo han podido otra vez retomar gracias a David, que se está marcando un inicio de vértigo increíble. Y parece que deriva otra vez el ataque de Sines hacia B. Llevamos ya 5 rondas, 4 ha sido la bomba pequeña. Qué buena flash. La flash es muy buena. A ver, Deaz, si puede aguantar. Cezco, no me lo puedo creer. Tiene que llegar David para acabar con él. Pero se caía Mopoz y Deaz en el proceso. 3 para 3. David a 3. Neofrag a 2. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí, porque tiene todavía bastante utilidad el equipo de Raiders, pero ya en una WP para el retake. A Neofrag, que le han dado ya ese rifle de francotirador Oscar, que ha hecho el switch para poder jugar con el rifle, jugando un postplan super agro. El veterano jugador checo es jugador de Mouse Sports. David, que parece que quiere buscar otra vez en los humos. La flash es muy buena, pero Oscar es más rápido, consigue la kill. Yo aquí ya pensaba en cancelar. De hecho, Sumpa está metiendo utilidad y se van. Ronda para el equipo de Sinners.
Bueno, espérate, espérate que llega Alex. Sí, pero para quitar armas ya. No encuentra tiempo... a nadie. A no encuentra a nadie y Neofrag se lo espera. Pero bueno, Alex está más rápido. Venga, Masanet, esta me sirve. Una K menos, una WP en este caso. Eso sí, caemos a manos de Vestic. Y al final la ronda, como anticipabas, Muito se va a ir para los checos, se va a ir para los pecadores. 4-1 Sinners. Y no tenemos dinero para comprar en la siguiente, ¿eh? Qué pena, tío, que han pinchado a Deaf. Cuando abría el ángulo con la M4 para llevarse a Cezco, ha sido el jugador checo el que se le ha pinchado a él y a David, prácticamente. Los han dejado ya tocadísimos y le ha hecho la entrada muy fácil a Sinners dentro del punto de B. Bueno, como tú decías y adelantabas, Raiders que no tiene mucho dinero. Va a ser algo más creativa esta compra. De hecho, es una semi. Donde vemos con David con Deagle, chaleco, Deaz que tampoco se puede pasar pisando el acelerador porque no tiene tanto dinero. Y vas a jugar en torno a la WP de Zumpa. Espero que tenga respawn y busque algo agro, porque a Zumpayo se le da muy bien el tema de jugar agro con el WP en este mapa. Ahí está. No, vamos a ver. Te gana medio entero. Puede invitarnos a esta ronda. Este movimiento es un payo. Un saludo a Jotita. ¡Ojo, Mopoz! Esto, Johnny, voy por ahí. ¡Ojo, Johnny! Como siempre. Grande, Johnny. Con ganas de volver a verte, tío. Que muy bien lo que está haciendo aquí, porque fíjate, gana ya en la zona de medio. Eso le da espacio a su equipo para poder rotar. Y Mopoz con la CZ consigue la primera kill, ¿eh? A ver si las rondas que no tocan empiezan a caer del lado de Raiders. Vuelven para B. A por Deaf. Pues de momento, Cezco, que vuelva a ser. La punta de lanza, el que pone el pechito, el más incisivo. David que aguanta después de todo lo que ha caído en esta bomba de B, en la que, la verdad, si no se estáis sintiendo bastante, Muito. Ya te digo, están siendo muy pesados. Buah, David que le acaban de hacer la de Alige. La figura, no la han terminado de dar. Buen movimiento de Cezco, subiéndose en el doble stack. ¡Ay, qué pena de Az que no acababa de pactar sobre el checo! Consigue la kill, deja esto ya en una situación muy favorable para el equipo de Sinners. Y si no sacas una kill rápida, Zumpa ya debería empezar a pensar en moverse. Cuidado, que no ha sacado Alex. Ahí está, Alexito, sí, señor. 3 para 3. Cezco que sigue aguantando. El humo de Zumpa, el humo de Zumpa, el humo de Zumpa. Necesitas ese humo ya para cruzar. Usteito, a ver si Alex ve algo. No, el que ve es el checo, el que ve es Cezco. Deja a Alex a 7. Va a ser Mopoz. No sé yo hasta qué punto me iba de aquí ya. Mopoz que cae. Zumpa, ¡oh! Por Dios. La pega ciego, pero hay que marcharse. Zumpayus, recoge cable, amigo. Aquí no hay nada que ver. Guarda esa VP, por Dios. Se mete hasta la cocina. Vale, se lleva el headshot de Oscar. Zumpa que pega otra. Bueno, cogiendo confianza. Me gusta, Alvarito. No pasa nada. La ronda se pierde. El AVP aguanta. Y dos kills para la buchaca. Vamos, Zumpayus. Bien jugado por parte de Sirius otra vez. Y la ronda que invitaba a irse todo el rato. Pero es como cuando tu colega te dice, venga, la última. Sacas un frag y te quedas. Sacas otro frag y te quedas. Y al final ya no había tiempo para intentar el defuse. Pero bueno, lo que tú comentabas, el daño económico está hecho por parte de Raiders. Hay que recordar que Sinners está ganando 5-1 este mapa y no tienen tanto banco. Fijaros, Sok con 1800, Beastic con 1500, Cezco con 1100, Neofrag con 1400. El único que me da un poco de miedo es Oscar. Pero si consigues sacar dos rondas seguidas, Pedro, sin que planten, les puedes romper la economía, ¿eh? Totalmente, totalmente. Vamos a ver, ¿no? Pausita de Galder. Me gusta cómo está gestionando este tema, desde luego, el señor Blade. Sí. Haciendo, como siempre, un trabajo impecable. Y bueno, como decías, WP. Vamos a ver, ¿no? Si es el momento de que cambien las tornas. De... ¿Tú crees que a lo mejor es la solución cuando hay tantos hard executes en la bomba de B jugar ya, con dos? Yo creo que no. Es yo complicado, no, porque Deaz va a tener que jugar muy agresivo. Y claro, efectivamente, si vas a buscar al piso 50, a lo mejor sorprendes también, ¿no? Ya. Quizá intentar poner la ronda en 5 para 4 lo antes posible y a lo mejor jugar al retake ya directamente en ventaja numérica, ¿no? Ya sabes el título de la película, ¿no? Fue a por trabajo y le mataron abajo. Y le mataron abajo. Cuidado. ¡Buah, qué buena idea, sí! Pues mira, mira. El daño de la utilidad. Lo acabamos de ver, fue por trabajo. Aunque ha hecho bastante daño, Mopoz, ¿eh? Algo se ha llevado, por lo menos una recomendación del jefe. Y le mataron los de abajo, ¿no? Alex, sí. Aguantando. Tiene un buen ángulo, pero cuidado, porque es que están empezando a hacer mucha presión los jugadores de Sinners. En la zona de rampa, Zumpa, que acaba con Sok. Muy buena kill por parte del Oper español. Vuelve otra vez a ganar el ángulo. Se lo retiran con la utilidad de Az, que ya ha llegado Raiders gambleando en A. Y Neofrag saca la baja de Zumpa, pero David está muy rápido. Bien, David, bien. ¡Ay, qué pena! Yo creo que había visto y bueno, al final se ha quemado, se ha quedado bastante bajito. A 31 puntitos de vida, es un 3 para 3. Con Alex muy tocado, Vistic también. Cezco que ya por lo menos está a headshot de M4, eso siempre es una buena noticia. Desde luego. Y Oscar jugando muy agresivo en rampa, cuidado, abriendo con ese zoom puesto. ¡Cuidado! ¡Uy, se lo pincha! ¡Madre mía, menos mal que ha sido atravesando! Ay, ¡bendito ay, ay, ay. Metal! ¡Bendita viga! Yo te digo, tío. Casi se pincha a los jugadores. Otra vez Raiders que quiere cambiar el tempo, jugando desde más atrás. No quieren ponerse nerviosos.
esperan incluso algún movimiento de un posible push de algún jugador que se haya descolgado de la rampa, no tienen claro lo que está ocurriendo, pero están jugando como tres los chicos de Sinners, no se están separando, recupera la C4 vía Stick, que parece que para Gap con Cezco, meten ya la utilidad para poder entrar, y el problema es que Raiders está jugando ahora mismo con muy poca vida, eso es lo primero, y lo segundo, que solo les queda una flash y un humo para poder parar esto. Y de hecho, Alex ya prepara la flash para salir a por los de Gap, el timing lo es todo, David puede tener aquí la ronda, ¿eh? Vamos a ver si entra. ¡Ay, qué pena! No me lo puedo creer, que protección le ofrecía el Monplanter. ¡Qué espectáculo! Que acaban de hacer Oscar y Cezco. Y Dez, que no tiene ningún tipo de intención de jugar la ronda. Va a ser la sexta de Sinners, muy todo. Y seguimos sin un duro. Tras la pausa de Galder, empiezo a ponerme un poquito nervioso. No te voy a mentir, amigo. No, tío. Ha sido una ronda bastante buena lo que intentaban los chicos de Raiders, porque al final estaban intentando jugar la superioridad cuando está el rival plantando, ¿no? Hay dos jugadores holdeando, tú eres tres, tiras flash e intentas cegar a alguno de ellos y desde ahí empiezas a buscar esas kills. Pero lo comentabas muy bien, Pedro. Cezco estaba muy bien posicionado. Creo que, de hecho, ni se ha flasheado, que eso es lo que le ha dado la oportunidad de sacar el primer kill. Y Oscar, veterano entre los veteranos, posiblemente el jugador con más experiencia que tengamos en el server, pues no se va a poner nervioso en este tipo de situaciones. Estaba holdeando de maravilla con la VP. Final, los checos son muy buenos y Oscar en particular en estas situaciones no comete casi nunca errores. Va a ser un partido duro. Nadie dijo que fuera fácil. No, desde luego. Este no es un domingo cualquiera. No, no, ni mucho menos. Ni mucho menos. Bueno, yo pensaba que tendríamos menos pasta. Al final con el bonus se saca una compra muy potable, full utilidad. Y nos falta un poquito de, bueno, de firepower en David, que está con una fama en vez de una M4. Pero bueno, nos sirve. Bueno. Zumba que va a intentar el pick desde abajo con el AWP. Cuidado, ¿eh? Ay, la confianza que ha sido todo, pero Neofrag muy rápido le gana el duelo. Se queda esto en 5 para 4. Y es que todo el rato Sinners está teniendo la primera sangre, Madre mía. Vamos ahí, Mopoz. Eso es, buena. Que no me caiga. ¿Mopoz con la silenciada? Se la han dropeado, 100%. Seguramente, sí. 100%. Sí, ¿esta de quién era? ¿Quién lleva la Peace and Love? Esta, no, pues supongo que es de. Parece que era David, pero no estoy seguro, No sé, no sé si David o Zumpa. Bueno, pues de momento, ronda que se quedan en 4 para 4. Los jugadores de Sinners están intentando jugar la ventaja con algo de tiempo, forzando alguna mala rotación de Movistar Raiders. Y el recurso va a ser un boost en la zona de peligro para ver si el jugador es en rampa. Cuidado porque estos boosts se vuelven muy complicados. ¡Qué buena, Alex! Y sobre todo, te iba a decir, se vuelven muy complicados para el lado terro desde que hay tanta silenciada. No sabes por dónde te dispara normalmente. Bueno, pues Oscar al suelo. Siempre es una buena noticia. Con ventaja numérica juega Raiders. Eso sí, Mopocidad bastante tocados. Nos queda poquita utilidad, Un par de piñas y un humo. Van a jugar agresivos de nuevo los Raiders, intentando sorprender. ¡Qué buena! ¡Qué hacen. Buena! ¡Doble de Alexito! ¡Qué buena! ¡4K! ¡Aparece Masanet! ¡Vive Movistar Raiders! Increíble, tío. ¡Qué rondón acaba de marcarse Alex! Piqueando al timing otra vez, después de tener el control con esa kill que sacaba desde el boost, ganando la zona de rampa y siendo muy superiores el equipo de Movistar Raiders en esta ronda. Muy bien jugado el 4x4. Ese recurso del boost les ha dado prácticamente la ronda y el salir a la AIM ha sorprendido por completo a los chicos de Sinners, porque te estás dando cuenta que Raiders lleva como 6-7 rondas jugando desde atrás, no con miedo, sino no queriendo jugársela de más. Y fíjate qué cambio, Fíjate qué cambio. Alex que busca la pelea junto con David en el piso de abajo. Buena kill de David, siendo agresivos, sorprendiendo de nuevo. Lo decíamos antes, podía haberlo hecho Díaz con la VP. En este caso ha sido David con la FAMAS. Y ojito, porque los jinetes empiezan a carburar. Y muy, te lo decía esto hace un par de rondas, que todavía teníamos la baza económica. Exactamente. Meter a esta gente en una eco podría ser brutal, Y sobre todo hay que tener en cuenta que yo creo que Sinners dan mucho mejor resultado en este mapa de terror que de CT muchas veces, Hay veces que de CT se les ve que les cuesta un pelín más. Vamos a abrazarnos, ¿no? Vamos a apoyarnos en eso. Y los jugadores de Raiders que empiezan muy bien. Lo que te comentaba, tío, en el 4x4 se ha visto el cambio. Ese cambio de movimiento, esa reacción diferente en Raiders. Ahora lo han hecho, pero es que otra vez Beastick vuelve a conseguir una kill. Me está gustando mucho cómo están jugando Beastick y Cezco el día de hoy, Están jugando francamente bien los dos. Sobre todo Beastick, todo lo que es limpieza, trabajo de recorrer en B, lo está haciendo de 10. Pero tú calla mucho. Dime. Neofrag y Shock son los mejores jugadores de la historia. Es imposible que no vamos a hacer nada contra estas dos bestias. Vale. Vais a flipar viéndole jugar Vértigo. 35 bebos cada uno. Joder, imparables. Brutal. El poder delante, verdad, Alex en taco, cuidado, Tiene muy buena posición aquí. Queda utilidad. Prepara otra vez una ejecución el equipo de Sinners. Les ha salido bien durante muchas rondas. Veremos ahora qué pasa. Que hay la utilidad. Alex sigue muy avanzado. Cuidado, cuidado, porque le comen. Está completamente flasheado. Bestick es un amigo. Acaba de tirar la C4. ¡La flash de Bestick! ¡La flash de Bestick! ¡Y demora Pilbeck! ¡Y era de Bestick! Bueno, pues ok. Cuidado con Oscar. Nos vale.
cuidado con Oscar, que todavía se revela. El veterano jugador checo, 1-2, 10 segundos. Cuidado, no Oscar. Puede haber este más o menos un se aguanta, le pega la bala. ¡Vamos, Alvarito! ¡Vamos, Movistar! Muy buena ronda de Raiders, muy buena ronda de Alex, cambiando el ritmo. Otra vez un 4-4 que le sale mejor al equipo de Raiders por jugar más agro. Y te iba a decir, el timing ha sido perfecto. Alex consigue una kill, la flash de Vestic se queda enganchada en taco y ciega a todos los jugadores del equipo de Sinners y no le da el blanco a ninguno de Raiders, tío. Pausa por parte de Sinners ya directamente. Creo que saben que no pueden dejarse más rondas, si no Raiders empieza a ser ya un serio problema. Y sobre todo, tío, que del lado Terro hacer ecos no suele ser nada común en el mapa de Vértigo, aún menos, ¿eh? No, no, desde luego, desde luego. Pero bueno, a ellos les estaba funcionando al principio y... Bueno, los cambios que ha ido implantando también Movistar Raiders han hecho que ahora sean los de Raiders, perdón, los de Sinners los que tengan que pedir pausa, moito, sinceramente. Uh-huh. Vamos a ver qué preparan los checos para más adelante. Miedo sí. Me da, que se que empiecen a atacar un poquito más, no sé, quizá que hagan algo más vertical. Es que tampoco sé qué armas tendrá Tom Kiss en la chistera, ¿no? Pero de momento vamos bien, de momento vamos bien. No es el peor resultado del mundo. Además, yo creo que ahora 6-4 debería ser lo más lógico. Sí. Hay que tener cuidado con esa Deagle de Oscar, pero más allá de eso, una buena oportunidad para hacer algo de banco que por ahora se nos está resistiendo, obviamente, ¿no? Bueno, poco a poco, construyendo. Creo que la pausa de Galdera se ha visto, ¿no? Cómo ha afectado al equipo en general. Ese cambio de reacción, ¿no? Porque no se puede decir de otra manera. Reaccionan de manera diferente a lo que ha hecho Sinners. Les han dejado proponer demasiado. Y Raiders quiere tener un poco más ese control, ¿no? Del mapa. Porque además es que sabemos que Raiders es un equipo dominador. Ellos cuando empiezan a jugar cómodos es cuando empiezan a meter Samopot Bullshit, ¿no? De que te pique haga destiempo. Cuando Zumpa te gana el primer duelo. Ahí están apareciendo las dos figuras del equipo de Raiders. Zumpa que busca el kill más agresivo. Mopoz que termina llevándose a los dos jugadores. Pero Neofraja acababa con la vida de Zumpa. Ronda para el equipo de Raiders. Ay, Neofraz, qué miedo me ha dado ahí un momentito, bueno, ¿eh? Bueno, se pierde solo uno, no pasa nada. No, bien. Uf. Lo que me ha gustado de Raiders mucho es que incluso cuando iban perdiendo, no perdían la confianza, ¿no? Íbamos 6-1 y el 6-2 ha llegado con picks super agresivos de Zumpayus, de Alex, de Mopod, ¿no? Eso me gusta, tío. Sí, al final es lo que decimos, el carácter de Raiders es jugar agresivo. O sea, sabes que muchas veces es lo que buscan. Es un paso, un tío que le gusta mucho jugar con en el piso 50 con el AWP. Le gusta tanto en B como en A. En medio recorre mucho buscando el motor de medio, etcétera, etcétera. Y empieza a meter mucha utilidad de primeras el equipo de Sinners. Cuidado porque Sox se acaba de tanquear un molo entero, una incendiaria, para intentar ganar metros en lo que viene a ser la zona de rampa. Ha tenido que retroceder a Zumpa, que le está cayendo de todo. Mopoz que consigue la primera, Sox que hace el refrag. Cuidado porque está ganando la rampa. Zumpa que se quiere defender, consigue una kill con el H. Está escondido en el humo, lo sabe todo el mundo. Pega la flash, intenta salir corriendo de ahí. De hecho, Dea tiene que gastar utilidad para salvar a su compañero, que al final termina cayendo a manos de Cezco. Y esto es un 2-3. Cezco otra vez, qué que lástima, no se muere con la utilidad, lástima, tío. Lástima, porque efectivamente Cezco estaba muy tocado, tío. Esa kill no debería haber llegado. Debería ser un 3-2 en favor de Raiders, pero bueno. La buena noticia es que siguen estando tanto otros como sonido muy tocados. Cuidado, efecto de sonido, que Dead se va corriendo. Eso genera espacio para que pueda jugar David porque no se lo van a esperar aquí en Gap, Cuidado. Las que esquiva perfectamente. Tiene que ganar a Cezco. Cezco que se va a suicidar prácticamente. Buena. Le ha costado a David, pero ha cerrado la kill. Buena. 2-2. No, se ha caído Dead, no me lo puedo creer. Solo David contra el mundo y al final le acaban pillando en un renuncio. Incluso ciego, Neofrag se lleva la kill. Séptima ronda de Sinners. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo han sacado esa kill? Una pena, tío. Una pena. No hemos podido ver qué ha pasado ahí con Dead. Creo que estaba rotando y le han pegado la bala. Pero si se hace fuerte ahí David y Dead no termina de morir, es muy difícil limpiar el de gap. Y sobre todo si te hace más difícil incluso intentar plantar, porque al final va a haber un momento en el que el bomb planter, evidentemente, va a quitarse el arma, va a plantar y ahí es cuando Raiders tendría la ventaja para buscar ese duelo. Ronda que cae del lado de Sinners, Movistar Raiders que vuelve a comprar, cuidado que es la última que tienen, con tanta utilidad, y vuelven otra vez a jugar súper fuerte Sinners en rampa. ¡Ojo, Alex! ¡Ay, qué pena ese MP9 que no da la bala! Y Cezco aprovecha para sacar una doble. ¡Oh, Cezco, por favor! El partido de tu vida, ¿no? ¡Hombre, hoy no! ¡Hoy no, Cezco! ¡Bien, Dead! ¡Bien, Raúl! Se queda muy tocado el señor Jordán, pero consigue poner la ronda en tablas. 3-3. Bueno, pues van otra vez para la bomba de B, que es lo que estamos viendo, que es como la básica, ¿no?, del equipo de Sinners. Y de Oscar que le pega esa bala de Dead. ¡Madre mía! El checo con el rifle también volando. Van a poder plantar prácticamente gratis aquí los jugadores del equipo de Sinners. Y a evaluar daños. Pedro, tú aquí, sí, ¿qué haces? ¿Vas? ¿No vas? Que no voy ni de coña, bro. Ronda 12. Tienes un humo. Tienes un humo nada más. Es verdad que llevas dos kills, pero estás olvídate. Estás muy separado. De hecho, David, fíjate ya cómo está yéndose a guardar el coche. Sí, sí, no tiene ningún sentido. De hecho, puedes recuperar armas de tus compañeros. Bueno, una AK, ni tan mal, ni tan mal.
Y buena ronda que saca otra vez el equipo de Sinners, tío. Muy buena bala de Oscar. Pillaba la Deaz en plena transición en el punto. Se quería esconder. Cezco en rampa, tío. Ha sido ahí 50-50. Wifeada de Alex con la MP9 porque iba a melee a buscarle el duelo, pero no lo ha terminado de dar. Y la consecuencia de fallar ese duelo es que Mopod se queda muy expuesto y termina cayendo en el mismo sprite prácticamente de Cezco. Te lo está diciendo, me está gustando mucho Cezco hoy, ¿eh? Sí, sí. Hoy está jugando francamente bien. No me cabe la menor duda. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Todavía quedan tres ronditas de la primera mitad. A ver qué puede sacar Raiders. Y que luego vendrá el lado terror, que Movistar también ataca muy bien, ¿eh? Sí, evidentemente. O sea, Raiders, de hecho, muchas veces le da la vuelta a estos partidos del lado terror. Y es otra de las cosas que tiene Raiders, que tampoco sabes qué lado es el bueno, ¿no? Muchas veces no sabes si es el mapa CT para ellos o terror. Pausa, que llega también por parte de Galder, sabe que esto es importante. Es una ronda en la que el equipo rival le va a hacer mucha economía. Ya estamos entrando en el último tramo de la primera mitad. Tienes que empezar a intentar sacar partido a esas dos armas de David y de Zumpa, tío. Un IGL que me gusta mucho sacándole partido a las armas. En otras cosas difiero del al 200%. Es MSL, tío. Se le da especialmente, o se le daba, porque ahora mismo no tiene equipo activo. Se le da muy bien, tío, las armas que había guardado en una ronda anterior, sacarle partido en la siguiente. Es un tío muy inteligente en ese aspecto. Sí. Aprovechan muy bien los sobre recursos. Todo, ¿no? creo que ya es él en particular y toda la escena danesa en general. Son gente que se aprovecha muy bien de lo poco que tienen. Y mira, va a ser una semicompra, Mopoz que vuelve a la CZ, bastante utilidad, un muy flash para él. Y los demás que van a intentar tener, pues eso, Deagle, P250, poco más van a poder sacar. Tampoco pueden quemar tanta economía. Hombre, es un buen momento para que aparezca Forcistar, ¿eh? Muy todo, dar un sustito, irnos con 6 o 7 al descanso sería crema, ¿no? Tal y como había empezado esto, ¿no? Bueno, pues van para la zona de medio los jugadores de Sinners. Y Neofrag, que se acaba de parar con el pecho un H. Nos acaba de quedar como Materazzi después del cabezazo de Zidane. Igual. Para el humo Oscar, para Guardian. Mopoz ha sacado aquí mucha info, ¿eh? Puede rotar tranquilamente Zumpa y es un rifle que activas en la zona de medio, que es donde le necesitas. Le has dado con la flash, lo has escuchado, Alex. Mira, Oscar, que se ha colado. Uf, madre mía, Oscar, está intratable. Eso es que se la pega Alex, 3 para 3. De nuevo se cuela la bomba de Bistic, se lleva de. ¡No, la C4! Por Dios! Esa la kill, no, que es la que no podía llegar. David tiene la C4, David tiene la C4, Pedro, ¿eh? Y una K47. Y ha llegado también los refuerzos por parte de Mopoz, que les hace Z. Y David, que te me caes, por Dios. No me hagas esto, que estoy muy mayor y Pedro y yo estamos muy gordos. No te pongas a hacer aquí parkour, a jugar la C4. Ay, mamá. Aguanta, 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 Davidito. Vamos a ver. Se esconde aquí un poco, como buenamente puede. A ver, es Mopoz el que tiene que hacer contacto. Va a ser David el que se la juegue, le pega a Oscar la bala. Ha visto a Sok, le pega la bala también con la última. Se queda en uno para uno, Viste contra Mopoz. La C4 que la tiene que recuperar el checo, se va a limpiar la espalda. Evidentemente, Mopoz que aguanta con la CZ. La Mopoz Bullshit que tiene que aparecer ahora mismo, Pedro, le necesitamos. Mopoz, ¡qué bueno! ¡Ay, qué pena! ¡Con la última! ¡Grande, Mopoz! ¡Dios! ¡Dios, Mopoz! ¡Por favor! ¡No me hagas esto, querido! Llama a emergencias, Pedro. Yo no llego, ¿eh? Llama a emergencias. Me ha parado el corazón. Llama a emergencias. Ay, que se me ha parado el corazón. Llama a emergencias. Ay, que se me ha parado el corazón. ¿Cuándo van a querer ganar estos sinvergüenzas una ronda normal? Que me queda en blanco, Moito. Que me queda en blanco. Yo he visto a mi abuela, que lleva 10 años muerta. Ay. Estaba viendo a mi abuela ahí, en esa CZ. Madre mía, casi me da algo. Por favor, Mopoz, por favor, querido. Uf, qué grande, qué grande. Uf, qué pena, Cezco, tío, otra vez. Tremendos, y ahora la compra. Por favor, Cezco. Por favor, Cezco, danos un respiro, Cezco. Pero, ¿sabes? Buena, Raulito, buena, vamos. La dificultad añadida, que está disparando con una M4 no es Alex, que no está tirando trazadoras y Cezco no falla, ¿eh? Es que está teniendo un mapazo. Uf. No sé qué están diciendo por el chat. Ay, Dios mío, que me va a dar algo. Nightshot, XD la habrá puesto. No, que no llego ni al descanso, muy tonto. Y espérate, que nos tenemos que hacer todo Europa tú y yo solo, ¿sabes? O sea, que imagínate. Mira. Bueno, es que está por ahí Aeroz. Sí, está sí. Por ahí Aeroz, estaba Fer. Vale, 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 vale. Alguno vendrá. Uy, de uy, Raúl. A la pero, ¿qué está haciendo? Ay, jugando mamá. A CS o bailando la cumbia. ¿Has visto cómo empezó a hacer ADS con la AUG? ¿Y no ha perdido el control del recoil? Bien, no se, bien, Deaz, no se supone que en este vídeo. A ver si aguanta aquí David. No pero, ¿se viene para? Espérate, pues está sacando mucha info. No lo tengo ya tan claro. Mucho tiempo, ¿eh? Mira Mopoz dónde está ahora mismo. Uf, Mopoz, chaval. Están esperando la reacción de Raiders. Y se te ha visto. ¡Show me the money! ¡Sock! ¡Hemos visto ahí toda la bolsita! ¡Toda la bolsita del dinero! 45 segundos, hay que aguantar. Es un 3 para 2. No se puede perder esto bajo ningún concepto. Bueno,
Vamos a ver cómo lo gestiona. Además, no tiene dinero, Muito, que no tiene los Sinners. Sí, que sí. Puede ser el 8-7 soñado. Uf, espérate, The Dream. Mopoz que ya ha visto a Neofrag, qué bien. Buena decisión, se va para atrás. Intuye que no tiene que dar mucha utilidad, pero el problema es que Oscar tiene un molo. Tiene un molo, el cabrón, pero ¿qué está haciendo, tío? Es sinvergüenza, que nos lleva sin tirar utilidad toda la vida. Mopoz que le gana el duelo a Neofrag, le busca el 1-1. Oscar que ya le está buscando el duelo. Mopoz que juega con el tiempo, juega con la cajita, juega con los sacos. Al final es super ronda para Riders. Mopgot, si es que no hay más. Vaya recital de Az con la Aug, Mopoz con el AK, baiteito por aquí, baiteito por allá. Llegas un payo si te la pega en la espalda. Buena suerte. Pues lo he dicho, Sinners a jugar con nada, con 1900, con muy poquito, muy todo. Esta hay que meterla por lo que sea, por papá, por mamá, por la yaya, por quien queráis, Raider, por favor. Te ha faltado por la calle, por el barrio. Por los homies, por Españita, carajo. Madre mía, tío. Fua, lo de Mopoz es un desfase, tronco. Te pones en una situación tan comprometida que rompe al rival la economía, que lo sabes, a bailarle a Oscar, tío. A bailarle a Oscar. Madre mía. Bulls of Steel, ¿no? Como se suele decir. Y joder, ahora, ya te digo. Y Sinners, a ver qué puede hacer, porque ahora mismo están con una forzada, evidentemente, última ronda de la primera mitad, y no tienen nada de control de mapa. ¡Nada! Bueno, de momento vamos jugando súper agresivo. Contacto y muerte. A ver, la flash es buena, pero Alex, Mopoz tampoco se viene arriba. Bien. Alex tiene un humo ahí que le puede ayudar para que no recorran por gas, pero cuidado porque se va a empezar a ir. Tiene que intentar sacar la primera skill y estaba mirando justo por el huequecito. Bueno, pues hoy ya he pegado la primera, ¿eh? Ya la primera sorpresita con tu amiga la Ocean Drive, ¿eh? Vale, mira, qué nivel, ¿eh? La de Sox y la skin. Vamos a ver qué pueden hacer. 5 para 4. De momento, gestiona Sinners escondiendo para que algún jugador busque info en rampa y sorprender otra vez. Dejando a Death muy solo en la bomba de B. De hecho, Death empieza incluso a rotar. Yo no lo vería mal el directamente gamblear y meterte ahí con un jugador desde Guardian. De hecho, están escuchando la rotación y David con la silenciada que no consigue acabar con Mystic. Le pega casco y le deja 50. Bueno, vamos a ver, son payos. Por timing tiene que pegarla. Wow. Momento de hacer algo heroico. Ojo. Han recuperado ya una M4. En la posible este momento no ve nada. Madre mía, el festival de flashes. Qué cantidad de utilidad tiene esta gente. Cezco ya plantando. Son payos que recibe algo de daño. Tenemos que jugar al retake en 3 para 5 y nosotros tampoco tenemos utilidad, Moito. Apenas una flash en manos de Alex. Vamos a ver qué pueden hacer, porque encima Alex tiene una pose muy complicada para tirar las flashes. El ángulo de Maix es para buscar duelos. Deaz que intenta buscar el primer contacto y ya sabe que hay un jugador desde la zona de gap. Zavala que casi le pega ahí un golpetazo. No sé, me ha parecido ver a Arbeloa en el humo. ¿Qué pasaba ahí? Son Payos que está aguantando con la WP. Busca el primero de los disparos. Alex que busca el contacto ya. Se ha bajado de la posición de Magis. Oscar que pega la torta sobre Zumpa. Alex con la primera. Busca la segunda. Le hacen el 2 para 1. Perfecto. Solo queda Dean. La C4 muy acelerada. Y esto va a ser ronda para Sinners. Pues ahí está Oscar que cierra. ¡Qué lástima! Nos clava la forzada a Sinners para llevarse un total de 9 rondas al descanso. Ponemos una pequeña pausa. Y en un par de minutos estamos con la segunda mitad. Pero Riders sigue con vida y es lo importante.
Buah, estamos de vuelta, continuamos. Movistar Riders contra Sinner, seguimos en Estocolmo. Tenemos muchísimas ganas de poder irse a Vichy Arena y ver a los chicos de Riders en los playoffs, pero es complicado porque los checos tienen otra cosa en mente, Pedro. Tienen otra cosa en mente, estos sinvergüenzas. Desde luego, y encima es que esa última ronda ha dolido, ¿eh? Espero que a los chavales no les haya pasado factura en el aspecto psicológico, en el aspecto anímico. Porque se ha hecho un buen comeback, ¿eh? Recordemos, palmábamos 6-1, chicos, y hemos salido vivos de la primera mitad. Es verdad que el 8-7 pintaba muy bien, pero las digues pegan y esto es lo que hay. Vamos a ver si se pueden meter pistolas para empezar a igualar la contienda. Cerco que falla la primera balita y se celebra. La piña, que tampoco parece buena, retira un poquito el jugador checo y los de Sines que van a jugar el retake. Movistar Riders que ya ha plantado en B. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que ha ganado muchísimo espacio aquí el equipo de Movistar Riders para poder darle la vuelta a esto. Veremos a ver cómo funciona. Porque, sinceramente, la ronda es complicada para los jugadores del equipo de Sinners. De momento, Bistic va a intentarlo con el primer contacto. Les queda ese humo y esa flash de Cezco. Empiezan a avanzar, empiezan a buscar los duelos. Raiders que tiene que defenderse. Uf, Bistic, Shock, Oscar, no dan chance. Aguantas un payo, pedo 50 manos, se lleva el primero. Vamos a ver si puede aguantar también la muerte. Don Raúl Jordán consigue acabar con Neofrag. Otra más para Dea. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Shock también! ¡Lo han hecho! ¡Lo han hecho! ¡Dos para cuatro y se la llevan! Increíble, tío, increíble. Ganan la ronda de pistolas así. A mí me va a dar algo, tío. Que traigan ya 5, 6 o 7 defibriladores, tío. Que sea esto como el Left 4 Dead. Que en vez de comprarte el kit, te compras un defibrilador para que tu compañero o el caster sobreviva a la siguiente. Madre mía, qué ronda. Qué barbaridad la que acaban de salvar. Dicho 2 para 4, no sé si era 2 para 5, porque no, creo que. No sé. Pero sí la que Raúl. La que pegas un payo me parece que era ya 2 para 5. No sé si queda por ahí todavía alguien vivo, pero bueno, lo han salvado entre el murciano y el de Lega. Vaya rondón de Alvarito y de Raulito. ¡Mamma mía! ¡Vámonos! 9-7. A ver si no nos meten otra forzada a los cines. Eso sí, cuidadito, eh. Fue Neofrag con famas, eh. Cuidado con eso, eh. Soken más sacrificado para que su compañera tenga ese rifle. Puede llegar a sorprender y su jugador que es muy bueno con ella, eh. Cezco desde taco. Los jugadores de Raiders hacen una ejecución. Cezco que se quiere tirar el humito para comprar más tiempo. Pensa que ya 43 de vida. Un minuto, bofetón que le ha pegado a Mopo. Madre mía. Ha hecho un mortal hacia atrás y el tiempo que está comprando es una barbaridad. Cezco puede estar aguantando aquí otros 10 segundos si quiere. Pues la piña de Oscar, espérate. Venga, va. Va a ser complicado. Ya decíamos, la Deagle de Cezco. Sabíamos que va a aparecer tarde o temprano. Un minutito. Redes que se lo toma con calma. El 4 para 5. Y es que David ha dicho: oye, enano parece haber mucha resistencia. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues de momento cambian. Bistic que está aguantando desde Connector, jugando desde atrás. Neofrag que enseña ya las famas. Cuidado porque la ecuación se acaba de poner mucho más peligrosa. Y Oscar que ha puteado a Zumpa. Cuidado que Oscar es de los típicos que empieza a tirar Wallmans así random y se lleva tres, ¿eh? Yeah. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bueno, al menos se ha plantado. Ahora la pelota está en el tejado. La ha visto, de la ha visto Zumpa, cuidado, que ¿eh? Que viene a hacer el retake. ¡Ay, qué buena Zumpa, Jus! ¡Qué buena Zumpa, Jus! Bien Zumpa, estaba localizado, pero aún así prevalece el duelo. 4 para 4. Van a entrar los jugadores de… Quieren que ir a guardar los de Sinners, ¿no? ¿Qué va? Van a ir hacia adelante. Quieren quitar todas las armas posibles para que no crezca la economía del Rivi. ¡Y ahí está Alex! Adelante, ¡ahí está Masanet! ¡Masanet, Masanet, Masanet con la doble! Solo queda Neofrag. Uno para dos. Cuidado, que se convierte en uno para uno. No hay kit, pero tiene tiempo todavía para defusar. Toca la C4. Ya se acaba de dar cuenta que no hay tiempo. Se aguanta, tiene que intentar irse para atrás. Y Zumpa, que se la juega, pero va a ser ronda ya para el equipo de Raiders. Madre mía, Neofrag. Las tres que ha pegado del sinvergüenza. Bueno, se gana la ronda. Y han perdido prácticamente toda la sección de esas famas. No sirve. Nos sirve. Seguimos sumando a una rondita, vamos. Y esta ronda te puedes comprar una Mac 10 y seguir haciendo banco. Uf. Están siendo muy apuradas las rondas, pero Raiders ya está solo una diferencia de Sinners. Muy buen, muy buen. Aquí se han columpiado los checos, honestamente. Sí, pero bueno. Yo también lo opino, pero mejor, para nosotros mejor. Te iba a decir. Por supuesto. Me parece un desfase Neofrag con las famas, tío. Ese chaval tiene. Pero con todo, sí, bro. Con pero, o sea, pero es que le ves con las famas, tronco. Y es que parece cuidado. Que. Uf, esta claro. Ronda que importante es muy. Esta ronda que importante es, por Dios. Es que han quitado 4 armas y Zumpa se ha quedado muy tocado. Sabes que aquí la gente va a ir con poco dinero. Y de hecho, porque Raiders ha decidido comprar rifles. Puedes ir al 9-10, macho. Ya, pero es una apuesta, tío. Es como lo que pasó con el Dust 2 y el Vértigo. Es una apuesta. Si te sale bien, te mete de lleno en el partido y le pegas un bofetón al rival, eh. Van a limpiar con la flash al timing. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado con la flash. ¡Qué buen bolo! ¡Qué buen bolo! ¡Qué molo! ¡Qué buen molo, Salvador! Tenía un miedo, tío, de que Cezco saltara en la madera, tío. Y todavía la puede liar, espérate. No cantemos victoria. ¡Ay, Dios mío! La Mopo Bullshit, la Mopo Bullshit. Aquí la tienes. No se ciega y le puede pedir la flash. Está hablando. Ha escuchado a Cezco regular. Al menos ha ganado este ángulo.
Poco a poco, un minutito, eso sí. Se ha colado, ¿eh? No saben cuántos hay. Todos los deciders ya en B. Atento. Y los que no están puseando rampa ya para ganar la retaguardia, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Mopo! ¡No se han tirado! Ok, no pasa nada. 5 para 4. Mopo que va para adelante. Tiene que limpiar el triple stack. Ha visto a Sok, le pega la bala. Al final ha sido Alex. Consigue ganar la que viene a ser la parte ya de Catwall y la viga. Los jugadores del equipo de Sinners que van para atrás. No pueden jugársela. Y ronda que va a ser para Raiders. 9-9 en el vértigo. Vale. Se empata. Sinners, ahora sí guardarán, ¿no, Muito? ¿Qué pasa aquí? Hombre, pues espero. Son unos pecadores, pero no es que no tan idiotas, ¿no? Se irán a guardar. Están locos los checos. Hombre, mira, si vienen y se estampan y se quedan sin nada para la siguiente, pues también. Tampoco vamos a decir que no, ¿eh? Y si saltan los 5 y se matan también, nos gustaría. Si tiran por el precipicio, me empezaría a gustar vértigo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero no parece que vayan a hacer eso, Pedro. De momento, muy buena ronda de Raiders y otra vez la Mopot Bullshit, tío. Se te queda escondido, pide las flashes, que es el típico movimiento para recorrer. Se pensaba, creo que era Cezco o Sok, no recuerdo cuál era de los dos, que era un fake. Ha ido a buscar la info por si había algún jugador y lo que se ha encontrado es la Gali de Mopo, tío. Mopo, tío, tiene el juego en la cabeza, tío, de una manera estructurada que me sorprende. O sea, tiene la ronda súper clara, los movimientos que van a hacer los rivales, ¿dónde jugársela? De hecho, ¿dónde antes jugársela? Lo de que en inglés, que con la info en inglés consigue hacerse un mapa de lo que ocurre en la partida mejor que en español, que en español le parecía más caótico, me hizo bastante gracia, ¿eh? Sí, acuérdate cuando le hicimos la entrevista a Masters, que decía que el inglés es más conciso muchas veces para decir algo. Para las calls es verdad, ¿no? Que claro. Muchas veces, bueno, es verdad que usamos mucho Spanglish, pero es que hay ciertas cosas que son más rápidas. Sí, que salen automáticas. Y que efectivamente ahorras sílabas, ahorras tiempo, ¿no? A la hora de emplear ciertos términos. Bueno, ronda 19. Es verdad que no es la full eco que nos hubiera gustado de Sinners, pero oye, tienen tres armas. Bueno, Neofrag, pero ¿dónde va este muchacho? Por Dios, la flash de Vistik era muy buena, David. Completamente ciego, acaba sucumbiendo y la ventaja numérica es para los chicos. Dios, qué flash, por favor, las flashes que están tirando, Muito. ¡Qué flashes de Sinners! Están retomando muy bien zonas, tío, que gana Raiders. Y gracias a Dios, porque creía que esa primera bala era kill. Estaba literalmente la mirilla encima de la cabeza de Deaz. Lo que pasa es que la muerte no la puedes matar. O algo así me han contado, ¿no? Eso han dicho, la muerte no puede morir, ¿no? Exactamente. Y te iba a contar, tronco, cosas que a lo mejor podemos hablar mientras los chicos de Raiders se vuelven a juntar, ¿no? Para ir a por la zona de A. Es el tema del trabajo de David en rampa, porque es un tío muy sacrificado. Es un jugador que va a estar 24-7 intentando pelear esta zona él solo. Y solo hay dos maneras de salir de este tipo de trabajo: o con un score hiper mega positivo o con un score super negativo. Pero lo importante es que un jugador atrae a tres, y eso le da espacio a sus compañeros para poder trabajar en otro site. El trabajo de David en el lado terror de vértigo me parece encomendable y una auténtica locura, y super sacrificado, porque juega para que los otros puedan estar tranquilos y puedan tener mejor impacto, o que jueguen más cómodos. Y va para B mientras tanto Raiders. Mopov se va al suelo. Uf, madre mía, las Deagles de Sinners, las dichosas Deagles. ¡Ay! Y es Upa, Jules, acabando con Sok. Cuidado con Cezco, que además quedan 20 segundos. Nos damos la vuelta, ¿qué está pasando? No entiendo. Nos damos la vuelta. La pega Oscar, ay, Dios mío, la C4. ¿Qué hacemos? Zumpayus, no queda tiempo. Hay que entrar aquí como sea. Zumpayus que puede entender, o puede intuir, o puede anticipar. ¡Ay! Pero aún así nos la pega, Dios mío. No hay tiempo material. Nos han vuelto a meter otra Dico. Las dudas, tío, las dudas. No estaba claro, es un mapa muy pequeño. Se han marcado la de Face. Parecía que iban a entrar, pero luego al final no vuelves a entrar y te pilla un jugador escondido dentro del site. Qué pena, tío. Además, Zumpa lo había escuchado, Lo había escuchado porque estaba todo el rato chequeando ese ángulo, tío, de la viga. Una pena. Y si gana este duelo, hay ronda. Pero es que lo decías tú: las Deagles de Sinners es un desfase. O sea, estos no les afecta el nerf, es que disparan a la cabeza. No es un equipo de spam de Deagle. Madre mía, cómo las pegan los checos. Bueno, pues el 10-9 que pensábamos iba a llegar en favor de Raiders termina llegando para Sinners, y además aparece la WP, Oscar y Shock. Qué peligro, qué difícil va a ser esta ronda 20. Y encima la utilidad haciendo muchísimo daño, castigando a Raiders. Y encima castiga al jugador que lleva el rifle y el Kevlar, tío. Han dejado ya a Alex a 45 puntos de vida, pero es que tiene que seguir jugando de esta manera, no le queda otra. Neofrag que recibe algo de daño, pero una Glock. No han enseñado todavía ni la Gali ni la AK a los jugadores de Movistar Raiders, y esto puede servir para sorprender en algún lado. Entiendo que va a abrir Alex, ¿no? Para intentar sacar la primera de las kills con el AK, aunque no sería ninguna tontería que las Glocks ganaran espacios y que los rifles anclaran los ángulos con algo más de seguridad. Evidentemente no es ninguna locura lo que está haciendo Raiders, lo explicamos rápido porque hay banca de sobra para comprar la siguiente ronda. Han mantenido los 1800, los 2000. Y David, tío, en su tarea de chavales, vosotros jugar a un videojuego que se llama Counter-Strike, yo voy a jugar al más difícil todavía, que es pelearme contra cuatro tíos en rampa todas las rondas. Bueno, pues vamos a ver qué acaba ocurriendo. Pero de momento… Cuidado.
Intentamos colarnos la bomba de B. Una bomba que se está atacando mucho, mucho, ¿eh? Sí, y Neofrag y Cezco tienen una muy buena cruzada, ¿eh? Al contact de Neofrag, abre Cezco. Tiene que hacer algo David. David es la clave de la ronda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡David! ¡Uy, va! ¡Se la pega bueno, super al final bueno, también! ¡Bueno! 4 para 4, eso sí, quedan otra vez 25 segundos. Otra vez con el tiempo tasado, con el tiempo al límite. Con una vez que ha ganado mucho terreno. ¡Uy, qué pena! ¡No muere! ¡Por Dios! ¡No muere! ¡No hay manera de acabar con este hombre! Ese será el duelo, ese era el duelo. Se va a tirar el lomo. Tremenda bala, Mopo. Lo deja a mitad de vida. ¡Qué barbaridad! 10 segundos. 9, 8. Vamos, Ryder. 7, 6. Nada. Neofrag con 2. Quiere una tercera. No puede con David, pero ya no hay tiempo para plantar. Se la va a llevar Sinners. 11-9. Una pena, tío. Esta ronda ha estado también en un puño. El cambio ha sido buenísimo otra vez. Muy cortos de tiempo, Raiders, pero esta vez sí quedaba. Y el problema es que te ha vuelto a pegar una bala el jugador de B, brutal. O sea, es que no hay más. Te ha borrado y ese duelo de Alex era clave. Era clave. Si gana ese duelo Alex, tío. Además, es el típico duelo, tío, que tengo la seguridad de que Alex se lo tira 100 veces. 10 veces lo gana 9. Exactamente. Seguro. Te iba a decir. Estaba corriendo Cezco, tío. Claro, es que ha sido una pena, porque yo creo que a lo mejor estaría dando el call o mirando el radar un momento. Cualquier. ¿Sabes? Lo típico que no estás concentrado en la mirilla 100%. No te pilla con focus, sí, tío. Y te aparece un tío bueno, ahí corriendo. Última pausa, la tercera de Galder, la tercera del bueno de Blade. A ver si el señor Bárcena da con la clave y podemos encontrar alguna fisura en la defensa checa que nos permita más bien llegar a esas 10, 11 ronditas, volver a poner el partido en un puño. Pues nada, lo que toca ahora es intentar remar, ¿no? Como siempre, sacar esta ronda. Como dice, vamos a decir que Cezco es, bueno, el mejor jugador de la historia. Sí, sí, no, Cezco es mejor. Un punto de HTV. Yo creo que Simple no le llega ni a sudar los zapatos a Cezco, la verdad. Es un placer poder ver a Cezco jugando un día más, ¿eh? Por favor, que alguien haga un clip de lo que acaba de decir Pedro y se lo ponemos en el 4 tercios. Ay. Intercambio de balitas a través de estas sumas de la rampa. Cuidado con David. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, Dios, qué lástima! Yo nunca había sorprendido, pero las balitas han ido a la viga. Esa viga que antes nos salvó la vida, ahora se la ha perdonado a los de Sinners. Creo que se han sorprendido los dos. David con tener tan buen timing y los otros de encontrarse a David ahí. Entonces ha dudado. Se espera a Mopoz aquí, no te creo. ¿Este pibe Mopoz? ¿Qué está haciendo, Muito? Pues no lo sé, pero oye, la Mopoz Bullshit. ¿Es la situación de Sinners o qué? ¡Toma! Mopoz Bullshit, ahí está. Vuelve a aparecer Mob God para abrir, pegar un mito. Grande shock, así me gusta, con el AWP dando todas las balas. Bueno, 5 para 4, vamos a ver, vamos a ver. Yo cuando se ha puesto a disparar, cuando se ha puesto a disparar Cezco al humo, yo estaba a punto de cerrar. David, ya, David, 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 David. David acaba de dar el call, que hay jugadores rotando. Ha escuchado, viste que es el último que queda. Lo tiene anclado el jugador madrileño. Le ve todo el hombrito, le pega la bala, David, al suelo. David. Gran trabajo de David. Ahora consigue la recompensa Raiders de ese trabajo de pico y pala en rampa. La flash de Oscar, pero ya está la cortina de humo. A ver si se puede plantar. Cuidado con ese molo. Ahí lo suelta ya el veterano jugador segundos. Checo. No se puede plantar de momento, pero todavía queda tiempo. Plantas a los 20, cuidado. Paciencia, calma. ¡Mopoz! ¡Ha perdido por la espalda! ¡Vaya cuñada! ¡Mob God! ¡Mob God! ¡4K! 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 ¡Pero cómo eres tan buena, Mopoz! ¡Qué buena! Aparecido por la espalda la Mopoz Bullshit, que te ha dado la ronda, lo ha vuelto a hacer. ¡Grande! El señor Alejandro, el señor Mopoz. ¡Madre mía! 4K para él, increíble. Y un rondón que se acaba de marcar, que no se puede definir de otra manera, de genio, tío, es un genio. O sea, cómo ha leído que Cezco le estaba buscando en el humo, cómo ha hecho este movimiento para sacar la kill, cómo ha buscado todo el espalda mientras sus compañeros estaban en la zona de A, y esto que conlleva que ahora toca una semicompra por parte de Sinners. Podría ser el empate de Raiders. Por favor, hay que ganar algún antieco. Hombre, esta es la buena. Estaba tocando. Esta es la buena. Ya hemos dicho antes que la Deagle de Cezco es de las mejores del circuito. Tío, de verdad, siento ser muy pesado, pero el trabajo de David es acojonante. Es una pasada. Es una pasada. O sea, juega para que otros se diviertan, ¿eh? O sea, se come la mierda para que otros se diviertan. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno es Neofrag! ¡Top 1, top 1, Neofrag! ¡Top 1! Ha venido Dios a vernos, ¿eh? ¡Ha venido Dios a vernos! En algún momento. Se ha librado un David, ¿eh? En algún momento la diosa Fortuna tendría que sonreír, ¿no? Para Españita. ¡Madre de Dios bendito! ¡Madre de Dios bendito! Bueno, venga. Nos sirve. David, uf. David, 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 David. Uy, que le vienen cuatro tíos encima, ¿eh? Vale, el primero se queda 15, Zumpa, ni tan mal. Zumpa y Mopoz ayudando, ¿eh? Uy, pero cuidado, Alex, porque Cezco ya ha aparecido. Alex.
A Deagle de Zed, es que ya ni pegando one tap, ya wow, triple bala, pero ¿qué segundos. Es esto, por Dios? Están rotando todo el mundo, está rotando todo el mundo, se están escuchando tanto los TTs como los Terros, ¿saben qué va a ser B? ¡A cara descubierta! Depende pues todo del primer momento de shock. Está aquí shock. Son cuatro este pistolas en B, cuidado, cuatro pistolas en B. Ay, Dios mío. Bueno, ya ha bloqueado el humo, ha bloqueado el humo, hay gap, hay gap a la derecha, cuidado con eso. El molo es bueno, pero vamos a ver, Dez que de momento ha. Bien, David. David el que pone el pechito, David idea, la doble de uno y uno. 4 para 3, la ventaja ahora es para Riders. O sea que sigue muy tocado. Y acaba retirándose. Neofrag también. Van a ir a guardar los Kevlars. Esas MP9 es lo poquito que tienen. Bueno, bueno, bueno. Pues el empate está ya servido. Madre muito. Mía, tío. Qué bien David. Qué bien Deaz. Cómo ha sacado la ronda. Se la ha jugado otra vez muchísimo Riders. En algún momento tendría que funcionar lo de cambiar en el último segundo. Y ha sido además una ronda súper arriesgada. Porque recordamos el mapa de Vértigo. Una de las características principales que hay es que los CTs están arriba y los Terros están abajo. Es como jugar en Nuke todo el rato la bomba de B, los Terros, y los CT en la bomba de A. Y el mapa es súper pequeño, se escucha absolutamente todo. Y evidentemente la rotación de Riders, cuando tocas la zona del puente que une la rampa con lo que viene a ser toda la parte de abajo, que va hacia la zona de medio y B del piso 50, se escucha desde prácticamente todo el mapa. O sea que han ido a cara descubierta los de Riders. Ni fake, ni narices. Ha sido, vamos para B y lo que salga. Yo estoy flipando, ¿eh? Estoy bastante nervioso, la verdad. 11-11, vuelve a comprar Sinners. Y esto fíjate, esto es la ronda. Lo del duelo de Alex, ¿no? Uh-huh. Esto sí, esto lo intenta Neofrag 15 veces, le sale bien 14. O sea, es que aparición Mariana en Vértigo, ¿eh? Madre mía. Como se entere el pontífice, como se entere el Papa Francisco. No se puede jugar en Vértigo, lo convierte en una iglesia o algo de eso. Aparta. Bueno, ronda 23. Lo dicho, la compra de Sinners no es mala. Raiders que empieza a tener un poquito de banco. Por lo menos hay colchón, hay margen. A excepción de Alex, todos con sus 4.000, 5.000 pavos. Bueno, 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 bueno. Ahí va David. En la internada. Muy importante, tío, cuando te disparan en los humos en este tipo de juego, como tip, es no volver, no replicar el disparo. Perdón, que no me salía la palabra. No tienes que volver a disparar ahí, porque entonces ya es cuando te delatas y es cuando saben que estás ahí. Viastic que puede coger aquí a David de lado. Buena kill. A ver cómo puede aprovechar estos Raiders porque no tiene nada de control de mapa, salvo lo que está buscando Mopoz. ¡Qué buena! ¡Qué buena Mopoz! Busca control de mapa y encuentra encima una baja. Cerco al suelo. Cuidado con Shock, Cuidado con Shock. La flash es buena, Mopoz que se esconde en taco, ya empieza la rotación. Me da mucho miedo Oscar, que llega con el AWP bastante pronto. Díaz que se pone ya en servidores. Oscar es el que va a buscar el contacto y es Neofrag el que pega la bala. Se comía un poquito de daño. No sé si le ha dado un casco atravesando. Se queda 34 y Neofrag que vuelve a sacar otra baja. ¡Qué movimiento de continuación de Checo! ¡Se lleva también a Zumpa! ¡Madre mía, Neofrag, la que acaba de liar! ¡Madre mía, qué one tap le ha pegado a Zumpayus, tío! ¡Qué asesino! ¡Madre mía, tío, qué rondón acaba de marcarse Neofrag! ¡Qué barbaridad de ronda! Y en la ronda que podría ser más importante para su equipo porque se volvía a romper la economía, Pedro. ¡Dios mío, qué hostia, tío! Ha sido buenísimo. Bueno, Raiders compra Alex con el marrón de jugar con una Tech9. Pero bueno, tenemos AWP para Zumpayus, tenemos tres AKs, bastante utilidad. Bueno, podemos volver a empatar, va. Me está gustando, Pedro, perdona que te corte, que Mopoz está todo el rato. Joder, Mopoz está haciendo tremendo, mucho daño en B. Neofrag que va a recorrer, se pone en Roman, cuidado. Mopoz está. ¡Qué buena David! ¡Qué buena David! ¡Qué buena David! Tío, me va a dar un puto ataque cardíaco, ¿eh? O sea, de verdad. No hay una ronda tronco en la que. En la que digas, es que, vale, pero es que. Ver, aunque estamos acostumbrados a los partidos de Raiders, pero partidos de Raiders en MDL, en Premier, que bueno, o sea, son muy importantes, obviamente. Sí, pero que no es esto. Y cuidado con eso, que se acaba es de comer Nainfall, todo el spawn. Esto es Nainfall, ayer se haga una Complexity, hay opciones de tal Major. Pedro, la verdad. Que si me recogen con pala, pues no me extrañaría. Les pilla la espalda verdad. Y encima están metiendo utilidad en B, se acaban de delatar. Cezco que estaba hablando, le ha dicho a su compañero. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que llega Sox por la espalda. No hay nadie de Raiders mirando. Se encuentra a Alex. Se lleva a Mopoz. Se esconde. Qué bien lo gestiona. Consigue dos kills y a comprar tiempo. Y ahora Raiders con la pájara de que hay un jugador colado en la espalda y no pueden terminar de hacer nada. Con 45 segundos. Qué, qué puñalada de Fesco, tío. Sí, se han dado cuenta, perdón, de Sox. Se han dado cuenta, tío, de que está jugando todo el rato Raiders sin control de medio, sino con mucha presión en A y con mucha presión en B. Cuando normalmente no es así, porque Deaf suele ser el jugador que va medio en este equipo. Lo que pasa es que no lo está haciendo la Raiders y lo ha aprovechado muy bien. Muy buena lectura, la verdad, de Sinners, pero nos acaba de hacer un hijo, ¿eh? Sí, pero cuidado, porque todavía tienes ahí a David colado. O sea, David tiene buen timing para sorprender, porque sus compañeros están entrando por rampa. Algún jugador puede intentar algo rápido. El curro de David, David es increíble, tío. David es increíble. Y todavía tienes que leer a gente que le critique, que es lo peor.
y una variante ahí siempre, tío. Es un tío que, mira, que ahora va a salir para intentar darte espacio en el plan. Lo va a intentar. Cuidado con la atravesada de la OP. Cuidado con la atravesada. ¡No le cubre nadie! ¡En el último segundo! ¡En el último segundo consigue la kill! ¡Son payos bueno. ideas que salvan esto! ¡Se quedan un 2-2! Vamos a ver qué ocurre. ¡Ay, ay, ay, bueno, ay, ay! Que no quedaba tiempo, que va a ser como el de las pipas. No tiene utilidad tampoco Oscar y Shock, Tienen que ir para adelante, pero cuidado, cuidado con Oscar con la VP, Toca la C4 y a Shock, está buscando a Dead. De momento Raúl que no asoma, ahora sí lo va a hacer. ¡Oh, bien, Raúl! ¡Madre mía, Jordán! ¡Te como los huevos, Dead! ¡Se tiene que ir Oscar! ¡Vamos a empatar, Moito! ¡Vamos a empatar de momento! Raúl, y Sinés no tiene mucho dinero. Vestic va a poder seguramente dropear. Oscar también la compra, la sacarán, pero cuidado, Cuidado. La que ha vuelto a liar David y menuda ronda de Dead, por Dios. Raúl la muerte, tío. Raúl la muerte. Ha aparecido en el momento clave para matar al jugador que estaba intentando llevarse al bueno de David. Que yo creo que era... Si no llega a dispararle al jugador que iba con la MP9, yo creo que se hacía la kill. Porque no lo hubiesen parado tanto, no lo hubiese hecho el slow. Es verdad que aquí no hay un slow tan marcado, pero sí es verdad que te quedas un poco clavado. Fíjate, le han empezado a disparar justo. Ha sido Zoom para el final. Buah, madre mía, tío. Y la ronda, tío, de la ronda que pone el 12-12 y el dinero que se acaba de ir por el desagüe para el equipo de Sinners. Juegas con la UP de Oscar. Yo creo que compran, Vestic tiene 7K, Oscar puede dropear. O sea, llevamos ahora mismo posiblemente 4 o 5 rondas que son de David y de Popov. Forzada tras forzada, tío. De hecho, sí. yo creo que esta pausa de Sinners viene por ahí, ¿no? Yo creo que Tonkis está ahí. Van a comprar. A ver, sacamos compra, nos sacamos. Yo creo que sí, o sea. Es un equipo que ya ha forzado antes en peores situaciones. Ahora sí, tiene, tío, todo el sentido del mundo. Pero cuidado, porque si pierdes. Sí, sí, pero es que antes tenían margen, pero ahora ya no. Ahora, como pierdas, te estás metiendo en un marrón porque le darías la 14, ya, virtualmente, sí, hablando a Movistar Raiders. Totalmente. Esta ronda es el mapa. No sé cómo están enfocándose en el partido, porque ellos al fin y al cabo muy toman 3-0, ¿sabes? Entonces... Sí, sí, claro, pero escúchame. El 4-0 te garantiza ya prácticamente todo. Por eso, sí, sí. No, o sea, si eres ganando ahí. Cuidado, que David se va al suelo. Mopov que se la juega. Tiene que ser Zumpa atravesando. ¡Atravesando! Y se van para B corriendo. A correr a B. Zezko va a llegar pronto. Zezko llega a tiempo, tío. De hecho, Raiders va a hacer toda la ejecución previa. Me parece que es bueno lo que están haciendo. El asegurar que el primer contacto tenga algo más de comodidad. Da igual, porque ya te has colado dentro del punto. Zezko que se va a quemar. Se tiene que ir. Es Oscar el que me da miedo. Que ya vuelva a estar en guardia con una muy buena posición con el AOP. Empieza a jugar ya Raiders dentro del punto. El plant. El plant. Y a cubrir espalda tienes ya Zumpa, ¿no? Vale, Zumpa tiene que estar ahí. Zumpa que no deja de mirar por Dios, porque Vestic llega, ¿eh? ¿Este totem? ¡Ay, va! ¡Uy! La flash es buena, pero Oscar sale con vida, no me lo puedo creer. Uf, cuidado, cuidado, porque Zumpa ya empieza a perder el ángulo. Esa kill nos hubiera dado media ronda. Zumpa ya está más pendiente de ayudar a sus compañeros que de la espalda. No, Zumpa no, mira atrás, Zumpa, mira atrás, por Dios. Le empiezan a comer ya el punto a los jugadores de Raiders. Oscar que pega la balita con el AOP, Alex que se la tiene que jugar, Zumpa que hacía lo propio. Zumpa. ¡Ay, Oscar! Se queda Zumpa, 1-2. No sabe que viene de la espalda y la ronda que va a ser para Sinners. Qué pena. Pues ronda 13 para Sinners, que se había jugado el todo por el todo. No tenían dinero y ahora, a ver, ahora Raiders, porque que tampoco tenemos pasta. Hemos plantado, pero no hay dinero, macho. Es alucinante, tío. Es alucinante la categoría de Oscars en los retake con el AWP. Y los timings de Beasting también. Sí, pero escúchame, te pide un tótem desde Guardian, ve a los dos jugadores de punto. Ya no es la kill, sino la información que saca para que sus compañeros estén tranquilos y que puedan comer a servidor tranquilamente. Y luego, tío, te saca la kill del segundo jugador que estaba escondido. Lo de Oscar en esta situación es una locura. Ideal se acaba de comprar una MP5 chaleco. ¡MP5! Por favor, que sea la ronda del torneo. Galder pide pausa. ¿Qué está pasando? Me va a dar algo, uf, Dios mío. De verdad, yo no puedo más. Por cierto, Raiders ya se queda sin pausas. Yo sí, no quiero decir nada. Esta es la ronda más importante que hay ahora mismo para el equipo de Movistar Raiders. Así que ya sabéis, chavales, vais avisando a todos vuestros colegas. Si están jugando al Call of Duty, le pegáis un toque, que dejen el Warzone, que eso no vale para nada. Si están jugando al Valorant, que vuelvan otra vez a CS, que es el bueno. Y si están jugando a Fortnite, no sé cómo le estáis llamando amigo a esa persona. Colgad directamente. Cortar colgad. Esa relación, es tóxica. Vosotros, centraos, Movistar Raiders Sinners, la ronda del partido. Madre mía. Uf, qué tensión, tío. Qué tensión. Pues aquí, ¿ha sido Misbay o qué cojones? Porque está comprando el toda choro, la, bro. Tiene toda la pinta que es un la madre Misbay que me trajo al mundo. ¿Eso o nuevo meta? Si se hace esta giro ronda MP5. De Ad, si se hace esta giro ronda MP5. De Ad, yo no sé giro qué MP5, hago, giro MP5, yo no sé qué hago, Moito. Giro MP5, que se ha colado, que se ha colado con esto. ¡Oh! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Madre mía! Bueno, ¡es Jesucristo! Mal, ¡es Jesucristo! Mal, ¡es Jesucristo! ¡Es Jesucristo! ¡La MP5! ¡Hay que ponérsela ya, Pedro! ¡Es la mejor arma del juego! Cuidado con Vestic, cuidado con Vestic. ¡Vamos! ¡Vamos, Masanet!
Dios, Shox saca la kill, no Shox, por Dios. Dos kills para Shox, dos para dos, no tenemos nada de armas. Ya, se cae también Mopo. No me lo puedo creer. Pega otra, Alexito, pega otra. ¡Oh, papá! Pena. No se puede con Shox. No se puede con Shox. Qué rondón se acaba de hacer Shox, tío. Qué sinvergüenza y una pena, tío. Lo bueno es que Dea, dentro de lo malo, con estas dos kills de MP5, lo que ha hecho ha sido comprar 600 extra y ya está. Como si no hubiera comprado, macho. Exactamente, vuelve a comprar con el equipo, que era lo que más miedo me estaba dando. Y sobre todo, que has metido al equipo rival en un marrón. Has quitado tres armas. Con una eco. Buah, buah, buah. Muy buena ronda de Raiders, aunque no haya sido la ronda. Buah, al todo por el todo. Dea, aún así, Dea va con Tech9. Prefiere tener utilidad. No me parece mala idea, eh. Vértigo es un mapa muy pequeño. Zumpayus baiteando, Mopos que va a buscar Raptors, no hay nadie. Y Vesti que está jugando agresivo en rampa 24-7. Algún día se estampará, digo yo, ¿no? Cuidado que tiene mucho control de mapa, ¿eh? Muchísimo control de mapa. Pero tiene. Macho, chaval, no teme a nada. Bueno, la reacción es buena. La reacción es muy buena. ¡Ay! ¡Mopos! Bueno, venga, vale. Reflag de Mopos, me sirve. 4-4. A ver si podemos entrar. Tiene que ejecutar, tiene que meter la utilidad. Se van los jugadores de Raiders, están intentando volverles locos. A David que le van a pegar la flash y el humo. David tiene la ronda otra vez en sus manos. Madre mía, qué responsabilidades tiene uno de los recién llegados en Raiders, ¿eh? Uah, y el más joven prácticamente, ¿no? Junto con Zumpa. Uah. Me ha gustado la reacción porque has cambiado el ritmo. Pero cuidado con Vistic que vuelve a dar la puñalada, ¿eh? El timing, Alex. ¡Vamos! ¡Algo de suerte, coño! ¡Sí, señor! Buena ronda. 4-3, va, queda un minuto, tranquilos. Hay que trabajar la ronda. Dead que está esperando los pushes, está escuchando rotaciones. No saben si es A o B de momento los jugadores de Sinners. Con esa kill acaban de perder toda la ventaja que tenían en el mapa. De hecho, el que se queda dentro del punto de B es Oscar con una WP encerrado. Esto, si fuese otro jugador, te diría, Pedro, que la mejor opción sería ejecutar ahí o intentar entrar ahí. Pero con Oscar en distancias cercanas y una WP, a mí me daría prácticamente pánico. Pánico, pánico, y mira, pavor. Mira cómo te está buscando, ¿eh? Se la está jugando él. Se la suda todo. ¡La ha visto! ¡La ha visto! ¡Dios mío! ¡Que viene Alex! ¡Buen refrag! ¡Va a entrar! ¡Vamos, Masanet! ¡Este es el duelo! ¡Este es el duelo que pedíamos! ¡Vamos, Alexito, joder! Este es el duelo que pedíamos, Pedro. Esto es lo que hemos dicho. De 10 veces se tira ese duelo y lo gana 9. Y aquí está la prueba. ¡Qué bien, Alex! Pero este era mucho más difícil, bro. Sí, pero que te quiero decir. Por la caja. Pero se tira un chorro a un tío que solo se veía la cabeza y la ha dado. Pero por eso te digo que el otro lo tenía que haber ganado 100%. Que ha sido mala suerte el anterior. Buena ronda por parte de Raiders. Y Sinners, tío, que ahora está de eco, ¿eh? Esto no se puede perder. Esta hay que ganarla sí o sí. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Esta es la típica mierda que nos la lían por lo que sea, tío. Uf, todos en B, macho. Uf, Zumpayus muy solo. Zumpayus de aquí, ¡Rus! ¡Mopoz que se cae al suelo! ¡Ay, se llevan también a Alex! ¡Tiene la C4, ay, Pedro! ¡4, no! ¡Cuidado, Deaz, que recibe un casco! ¡Aguanta, Runito! Tienen que juntarse los de Raiders, Oscar, que se va al suelo y se queda solo Beastie. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Venga, joder! 14-14. No la compraré, pero tienen 3 700, 4 cortos algunos, ¿eh? 14-14, 14-14. Madre mía, acaba de salvar Raúl, tío. Te está diciendo, me está dando un puto miedo. La eco de mierda esta. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Hay que relajarse. Vamos a ver un poco cómo puede gestionar esto el equipo de Raiders. Sobre todo, lo que tiene que hacer Sinners es pedir la pausa, porque ahora mismo tienen que estar cardíacos perdidos ellos también. Que nosotros no tenemos pausas tampoco. Exactamente. Tío. Y esto nos puede venir hasta bien para relajar un poco, bajar un poco las sensaciones, porque esta ronda ha sido un auténtico caos. En un pick de nada se podía haber roto. Porque han decidido pushear velos de Raiders y también los chicos de Sinners. Y has visto que ahí tienen mucho peligro, que van de eco con un par de pistolas. Uf, y te la lían. Lo bueno. Esta, ¿qué bonus tiene luego Sinners, tío? Va con el segundo pequeño, será, ¿no? Full casi, ¿no? Full. No sé. Han metido una ronda entre medias. 14-12, bueno, claro, creo, sí, ¿no? Íbamos 14-12, yo creo. Pero aunque tengan full bonus, tío, no van a tener full utilidad, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Sabes? Si compran esta y pierden, no tiene full utilidad porque se van a quemar el dinero. Prefiero que eco no va a ser, vamos. Que eco no, no, va no, a ser. No, chaleco pipa o MP9 de utilidad o algo así. No, yo creo que incluso famas depende de la utilidad, vamos sí. Vamos a ver. Oscar con AUP. Ya hemos visto a Neofras con la fama, ya hemos visto. Sí, acepto con la MP9, son muy buenas. Sí, no, no va a ser, desde luego. Oscar que sigue con la dichosa AVP y de hecho va a jugar agresivo en B. Mete David ya al humo para hacer presión. Core de 3 metiendo mucho más hincapié, ¿no? Iniciando la ronda Movistar Raiders en la zona de A. Dejando mucho más pasivo ahora de A. Fíjate que está intentando que no puse en la zona de medio. Y cuidado porque es que se la está jugando ese Oscar con el AUP, que prácticamente se está yendo al piso de abajo. O sea, gracias a Oscar puede jugar a este boost el equipo de Sinners. Va a ser David. A ver, Naufragio, de momento no ve a nadie. Cancela la ronda Raiders, simplemente se quedan esperando. Corre el crono. Saben que no tienen que tener mucha utilidad el equipo rival. Sinners, Cezco tiene el kill completo, pero el resto está en nada. Por eso está jugando. ¡Uy, Mopoz! ¡Ay, qué pena! Salía con toda la idea.
También qué paciencia ha tenido Sinners, tío, manteniendo el boost hasta prácticamente un minuto de ronda, ¿eh? Claro, al final te la tienes que jugar e intentar sacar esto. Y Cesco que ya ha puseado toda la espalda, cuidado, ¿eh? Cuidado con las puñaladas que antes hicieron mucho daño. David que puede pedir una flash, incluso saltarse los humos. Los jugadores de Raiders que van a ejecutar. Me da mucho miedo Cesco. Me da mucho miedo Cesco. Lo bueno es que la utilidad la tienen del piso de abajo. Vamos a ver cómo se defienden los jugadores de Sinners, porque ya empieza a caer de todo. Y Alex va a plantar. Ni que no, Frank se ha quedado tocado, ¿eh? En esos intercambios. Cuidado, Vince, que ya le ha visto el cañón de la Kale. Sabe que más o menos el punto. Zumpa, yo sabré si la pega. 4 para 4, estoy complicado. Vamos Cesco. A ver si llega la puñalada también, ¿eh? Pedro, Cesco, de momento veas que está mirando la espalda. Raúl, que lo tiene vamos, ahí. Vamos, este Raúl, duelo, vamos, este duelo. Le ha visto, vale. Tenemos la info por lo menos. Cuidado con la utilidad, que está ganando metros y la va a poder meter dentro del punto. Pega la flash, supa que le pega la bala a Oscar. Cuidado porque hacen el swap de armas. Se quedan vamos. Fatal. Ya que sacan aquí el Cesco. Neofrag y Socos a guardar. La 15 de Raiders. A por ellos, a por ellos. La 15 de Raiders, la 15 de Raiders. Y como tú estás diciendo, ya las están buscando. Ya está, nos hemos asegurado el overtime. Bueno, es que Zumpayos tiene dinero, pero que no se lo pegue. Y espérate, y espérate, y espérate, y espérate, y espérate, porque va a ser ronda para Raiders y lo que estábamos hablando. Compras, pero ¿qué compras? Porque vas prácticamente con nada. Que cobraban más, bro. Yo te lo estaba diciendo. Pistola, chaleco, alguna flash. Es que dropean dos, tío. Había que haber quitado esa arma, me cago en la puta. Tranquilo, Pedro. Vamos, Raiders, hostia. Esto se puede todavía. Vamos a ver qué pueden hacer AWP, M4, MP9. Comprando bastante bien el equipo de Sinners. Sacan famas y utilidad. Fua, lo que te pide el cuerpo ahora es una ronda lenta, ¿eh? Es una ronda en la que trabajes. A mí lo que me pide el cuerpo que, es que gane, esto, que gane, Raiders. O sea, tú tranquilo. Pero te estoy diciendo que al final lo que tienes que intentar siempre es buscar que el equipo rival gaste toda esta primera iniciada, toda la utilidad inicial, y luego ya poder jugar tú tranquilo, ¿no? Con el control de mapa y sobre todo con esa utilidad para que los duelos sean más cómodos. 15-14 el resultado, ¿eh? Ya, pero la compra es buena, ¿eh? O sea, tú sí, tira sí. Un poquito parcos, pero. Joder, es que ver a Vistico y el MP9 no me supone ningún sacrificio para los checos. Están en confortzón. Vuelve a probar el bus, Neofrag. Antes fue a la derecha, ahora a la izquierda. A ver si no nos sorprende ahora. Le van a hacer check. No, no, chicos, no. Mira para atrás, por favor. David la ha visto. David la ha visto. Se ha colado el timing. Se ha colado el timing. Cuidado, que esto puede ser mejor, ¿eh? Que esto puede ser mejor porque están todavía desmontando. Vale, ¡están vale, desmontando! Vale, ¡vamos, Alex! Vale. ¡Ya está! ¡Ya está! Vamos. ¡Ya está! ¡Ya está! El timing ha sido perfecto, Pedro. No podía ser mejor para Raiders. Se queda solo Cesco y Sox a la desesperada. Esto debería ser ronda para el equipo de Raiders. Esto debería ser la segunda victoria. Esto debería ser el miedo para Sinners. Cuidado porque ahí vamos. Los jugadores aguanta, que lo intentan. Alex ha visto. David que tiene el cruce, no les ha visto. David que cae, cuidado. 2 para 4. Sox se queda tocado, eso sí, todavía tiene un humito. Cambia por la M4. Vamos a ver, balita de Zumpayos que no conecta, tocando la C4. ¡Ahí está! ¡Oh, ¡vamos, Raulito! ¡Ahí está! ¡Vamos, Raúl, la muerte! ¡Ahí está! ¡Mopo cierra! ¡Movistar se lleva el partido! ¡Se ponen con 2 victorias! ¡No me lo puedo creer, Muito! Nosotros que nos vamos a una breve pausa y continuamos con esta locura. ¡Hasta ahora, madre de Dios! ¡Qué partidazo! Shadows, I've come to make a name, ready for battle, cause I got a thing to claim, think that I'll crumble, I'll show you my sight, where you see me coming, better run for cover, cause I'm not so still be on my feet, forget all of my fears, cause I know my destiny, I feel a champion, waking inside of me. I'm not so hard that I'm never going under.
club. I survived the pain, I know it made me stronger. I am more than
Yo te escucho más o menos bien, ¿sí? Es por la conexión que tenemos nosotros aquí. Sí, entra en cualquiera. Vale, estamos cambiando el ordenador, ¿vale? Que nos han devuelto rápido al internet. Pero tenemos que ver, a lo mejor no funciona, pero vamos a intentarlo. Vale, mover a Mopoz mientras. Espera, que movamos. Voy a meter el segundo. Sí. Ahí estamos. Aquí, los monitos, no pasa nada, son cosas del directo, tío. Joder, pero ahora vemos a Mopoz en 4K, en 4K. Ahora sí, ahora sí. ¡Me cago en mi puta madre! Ahora sí, ahora sí. Pero claro, se me escucha bien, ¿no? Da igual. Dicen que estás muteado, Moito. No sé si es troleo, ¿eh? Puede estar muteado perfectamente. Vale. O sea, no te preocupes. De hecho, creo que me están empezando a escuchar ahora. Y ahora te van a empezar a ver a ti, Pedro. Lo que pasa es que esto es un lío del copón. Ni te rayes, bro. Ni te rayes. El puto Mopolino, coño. Espérate. ¿Qué pasa, ese Mopoz? Sobre todo, veo ahora a Pedro dos veces. ¡Qué joder, muy tío! Yo sé que me quieres, pero tampoco tanto, ¿eh? A ver. Eso es que estás equivocado de CBC. Estás sin tan mal. Me he comido. Sí. Ahora supuestamente ya está arreglado. Ahora os debería ver. Ahora a Pedro se le vería ir bien. Menudo lío me habéis hecho cambiando de móvil. Tía, ¿habla Mopoz? Se le escucha. Hola, hola, no vengas sola. Sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Perfecto, ahora pongo esto aquí y ya está. Disculpad, lo siento, que me han cambiado en el último momento, además, del móvil. Dice, se me echa de menos, que hijo puta, Rafa. Que si se echa de menos. Lo primero de todo, ahora ya que estamos en serio, perdonad por todos los líos. Mopoz, enhorabuena, tío, lo habéis hecho de maravilla contra un equipazo como Sinners. Les habéis ganado un vértigo que posiblemente, junto con Nuke, sean los de mejor mapas de este equipo. Y se os ha visto de 10. O sea, sinceramente, se os ha visto de 10. A David, un trabajo increíble del lado Terry y del lado CT. A ti, con tu bullshit esta de me salto un humo, te sorprendo, te hago una kill que no te esperas. A Alex, increíble. O sea, en general, a los 5. ¿Qué sensaciones tenéis hoy ganando a Sinners? Porque ya estáis más cerca del objetivo. La verdad, bueno, primero, hola Sinium, hola Meto, hola a todo el hola, mundo. Bro. Pues realmente las sensaciones son buenas, estamos jugando bien, hemos venido jugando dando un buen nivel. Sí es verdad que nos gustaría pues tener más semanas de entrenamiento, claro, pero realmente estamos contentos con cómo estamos jugando y con las cosas que hemos trabajado. Mañana nos tocaría contra Endpoint, les falta un jugador, pero es un equipo que es muy complicado. La última vez que jugamos contra ellos allá, pues la semana pasada, pues así en SEA Premier, no nos reventaron, entonces no podemos confiarnos ni bajar los brazos bajo ningún concepto en ningún momento. Luego, si hablamos sobre el partido, está difícil. No tengo amnesia, no recuerdo nada. No recuerdo nada. Pasa igual, yo solo me acuerdo, ya te lo he dicho antes, Mopo, de la ronda esa de Díaz con la MP5, madre que nos mía. Hemos quedado todos, pero vamos, con las patas vueltas, macho. A mí casi me da algo. Una pregunta, ¿ha sido Misbuy o ha sido aposta una giro MP5? Ha sido Misbuy, ¿no? Es que sí, es una así Misbuy, porque aquí cuando pones los tactical, sí, tienes que ponerlos con el call boot. Entonces, sí, si ya hay cuatro personas quedando al F1, el quinto compra. Uf, qué pena, tío, qué pena. Hay que desvindeárselo del F1 y por eso no te cama la siguiente. Ni tan mal, Ni tan mal. No, ha hecho mucho daño económico. Otra cosa que te quería preguntar, tío. Ahora está el partido al límite más de 4 veces. O sea, que en cualquier momento ganabais vosotros una ronda y se rompía a vuestro favor. Lo mismo ha pasado con Sinners. Las sensaciones cuando estáis en ese tipo de situaciones con jugadores como David y con Zumpa, que son menos experimentados, ¿qué ambiente hay en el Team Speak? ¿Cómo os encontráis? ¿Hay pánico? ¿Os encontráis calmados? ¿Hay buena comunicación? ¿Hay nervios? Cuéntame un poco lo que pasa en esas rondas. Pues realmente depende mucho. Nosotros intentamos mantener siempre un mood bastante positivo, bastante calmado. Intentamos poner tactical pauses o simplemente tomarnos nuestro tiempo para planear la ronda y siempre intentando hablar con la mayor calma posible. Ellos, por ejemplo, son personas muy... David es una persona muy tranquila y Payus también. Entonces no son personas para las que sea difícil llevar ese tipo de rondas. Además, estamos acostumbrados a que siempre tenemos que llevar una actitud de no importa el resultado, es una ronda importante, pero no pasa nada. Si la perdemos, la perdemos, si la ganamos, pero no podemos
deprimirnos o venirnos abajo. Hay veces que sí, obviamente te vienes abajo, si pierdes una ronda importante o lo que sea, pero intentamos siempre mantener el mood de una manera muy estable. Oye, Mopoz, ¿cómo tenéis los santos huevos de piquearle o dejar abierto el Sinners. partido contra Sinners? Sí, el vértigo. Pues, tío, porque el otro día quisimos jugar, pues eso, dejar el 2-2 abierto porque eran el permaban de Heroic y la verdad que no salió tan mal. Podríamos haberlo ganado, podría haber venido hacia nuestro favor. Si Sí. nos quitamos un par de ecos que nos metieron, porque las ecos de Raiders, pues, tienen que estar ahí, ¿sabes? Sí, no, no, si no, si no venía saco, pasa Y cosa. alguna de pistolas, el partido se habría decantado hacia nosotros, pero contra este equipo, por ejemplo, su mejor mapa era Vértigo. Y debido a eso, las sensaciones no eran tan buenas como para querer dejarlo todo ahí, ¿sabes? Y hemos dicho, Vértigo también es uno de nuestros mejores mapas, no importa, vamos hacia adelante y si sale Vértigo, lo afrontamos con dos cojones y vamos y los reventamos. Pues es lo que habéis hecho, es lo que habéis Literal. hecho. Y Reventa. remontando un 6-1. ¿Que de dónde ¿Sí? sacáis la fortaleza mental? Porque yo que soy un pusilánime. Estoy en el mejor mapa de mi rival y empiezo perdiendo 6-1 y bueno, no tiro la toalla, pero poco me falta. Pues lo primero, por ejemplo, algo que nos recordó Galder justo antes de empezar el torneo es que hay algo muy importante en este tipo de torneos y bueno, en todos en general, y es que da igual el resultado. Que obviamente pues lo vamos a mirar, pero que si no miramos, que ni siquiera lo miremos, que muchas veces nosotros empezamos los partidos y vamos 8-0, y cuántas veces empezamos 8-0 y nos meten 7 rondas, llegamos en falta 8-7, Pero es ¿sabes? verdad que vosotros Que estáis acostumbrados a eso, en todos los rosters, además. Sí, sí, eso es sí, sí. verdad. Entonces estamos, la cosa es eso, es el mero hecho de tener una mentalidad de no importa el resultado, solo tenemos que seguir haciendo nuestro juego. Si tenemos que fixear cosas, las vamos fixeando en el momento, siempre calmados y que salgan las rondas. Y cuando salgan, que salgan. Y si nos meten un paletón, nos han metido un paletón. Pero no pasa nada. Te quería hacer una pregunta, Mopoz, ya un poco más fuera de lo que ha sido el partido con Sinners y todo lo. Más la experiencia que estáis viviendo, la LAN, Estocolmo, ¿cómo estáis? ¿En el hotel? ¿Las sensaciones? ¿El juego? Jugando ¿Todo? al ¿Los fútbol en la feels? calle. Claro. Pues muy, 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 muy a gusto y muy bien. Realmente es una edad muy cómoda. Por ejemplo, algo que a mí siempre me gana en todos los eventos es que las mesas sean regulables. El hecho de poder ponerte tú lo alto o bajo que puedas, que eso pues hay muchas veces la mayoría que no lo vas a ver, pero si lo ves es algo que a mí me gusta mucho para jugar y sentirme cómodo. Y luego todo el player management de SL es súper amable. Siempre que necesitamos algo, se lo pedimos, nos lo dan rápido. No sé, hay muy buen rollo y la verdad es que realmente nos llevamos muy bien con muchos de los equipos. Hay otros con los que no, ¿Cuáles son? pero no, 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 Ah, eso es hombre. secreto, eso es secreto, Es, vale. bueno, no hay equipos, ¿no? Hay algunos players que Sí. son más arrogantes que Sí, otros, nada, es entonces, pues broma. esos, pues no compartes un vaso de agua siquiera. Pero con la mayoría nos llevamos muy bien y nos hablamos con Son los bastante típicos que te respeto. miran por encima del hombro, quieren Coca-Cola sin gas y luego comen po. Perdón. No, 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 no te miran por encima del hombro. Son los típicos que se beben 17 botellas de agua y 4 botellas de lo que sea y las cogen y en vez de tirar la basura que tienes en la habitación, te las dejan tiradas en medio del pasillo. Ah, muy Ah, bien. eso es educación más que otra cosa, o sea, no hay más. Válgame Dios. Eso es tema de educación. Pues nada, tío, Mopod, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, porque al final te lo hemos Muchas robado. gracias. Muchísimas gracias siempre a los chicos de Movistar Raiders y a Rachel, que la estamos volviendo loca, para arriba y para abajo con estas llamadas ahí en extremis. Y nada, tío, muchísima suerte a por Endpoint, y yo cada vez lo veo más claro, tío. Raiders es un Pues sí, equipo esperemos ya que que esté sí. ahí a tope, ¿eh? Muchísimas gracias a De vosotros por la locos, tío. De entrevista locos. Dale un abrazo enorme a toda esa gente, tío. y Y nada. muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos está apoyando y de verdad que vemos todos vuestros mensajes y nos ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos. Lo mínimo que os merecéis, tío, lo he dicho. Dar un abrazo enorme a esa gente. ¡Grande, Rachel! ¡Yuhu! Descansad, Mopo. Descansad para mañana, tío, y mucha suerte. Un abrazo gigante, Muchas tío. gracias. Hasta Venga, luego, un nos abrazo. vemos. Hasta Adiós, tío. luego. Adiós. Nosotros que ya aprovechamos, nos vamos directamente para pausa y volvemos ahora con el siguiente partido, con el de Maldaños. Que viene en nada. Hasta ahora.